This message, Contending for the Faith, by Brother William Marion Branham, was delivered February 2, 1956, at the Georgetown High School, Indiana, USA. El mensaje Contendiendo por la Fe fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham el 2 de febrero de 1956 en el Colegio de la Secundaria de Georgetown, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. In the President of the United States. Amen. Brother Brandon. Thank you, Brother Aubrey Brandon. Good evening, friends. That was quite an introduction, wasn't it? The President of the United States. We're happy to be here tonight in this auditorium here in Georgetown, Indiana. Gracias, hermano Argenbright. Buenas tardes, amigos. Esa fue una tremenda presentación, ¿verdad? El presidente de los Estados Unidos. Estamos contentos de estar aquí esta noche, aquí en este auditorio de Georgetown, Indiana. As I was coming down the road a few moments ago, it kind of brought something to my memory. One of my first healing services I ever had was in Georgetown, Indiana. Viniendo por la carretera hace unos momentos, como que me trajo algo a la memoria. Uno de mis primeros servicios de sanidad que tuve fue en Georgetown, Indiana. And how many remembers the Wolf Grove's meeting? I hear when I was out the Wolf Grove. There's somebody's hand up back there. Two or three of them when we was out the Wolf Grove. ¿Y cuántos recuerdan la reunión de Wolf Groves acá cuando estuve en Wolf Grove? Alguien ha levantado la mano allá atrás. Dos o tres de ellos cuando estuvimos allá en Wolf Grove. I believe they had a little lady who lived up there in New Albany. Had been 35 years a cripple. Walked for her first time. Or was a midget, I believe it was, and never had walked. Well, I still got the same message tonight. Jesus died to save and heal, and I haven't changed it any. Creo que tenían una damita, vivía allá en New Albany, que por 35 años había estado lisiada. Caminó por primera vez, o era nanita, creo que fue, y nunca había caminado. Bueno, aún tengo el mismo mensaje en esta noche. Jesús murió para salvar y sanar, y en nada lo he cambiado. Since then, there's been a lot of things that have happened. I've seen over a million souls brought to Jesus Christ. And signs and wonders around the world, kings and monarchs and potentates have been prayed for and healed by the grace of our God. And we're very happy tonight to know that God is still God and He doesn't change. Muchas cosas han sucedido desde entonces. He visto más de un millón de almas traídas a Jesucristo. Y señales y maravillas alrededor del mundo. Se ha orado por reyes y monarcas y potentados. Y han sido sanados por la gracia de nuestro Dios. Y estamos muy contentos en esta noche de saber que Dios aún es Dios. Y Él no cambia. I'm happy tonight to see my friend Dr. Cobbles. I don't know if anyone's introduced him yet or not. From Church of the Open Door in Louisville. Have you been introduced, Brother Cobbles? Estoy contento en esta noche de ver allí a mi amigo, el Dr. Cobbles. No sé si alguien lo ha presentado o no, de la Iglesia de la Puerta Abierta, de Louisville. ¿Ya lo han presentado, hermano Cobbles? Would you stand up just a moment? I don't want to embarrass him, but Dr. Cobbles from the Church of the Open Door. For near everybody knows him, I guess, around here, because he has a radio ministry and a very outstanding ministry. ¿Se pondría de pie por un momento? Yo no quiero avergonzarlo. Pero es el Dr. Cobbles, de la Iglesia de la Puerta Abierta. Casi todos lo conocen, me supongo, por aquí, porque él tiene un ministerio radial y un ministerio muy sobresaliente. And then I guess we've had some mighty fine services in Louisville, Kentucky, with Dr. Cobbles. It's always a pleasure to get to have him in the meeting. Y luego, me supongo que hemos tenido unos servicios bastante buenos en Louisville, Kentucky, con el Dr. Cobbles. Siempre es un placer poder tenerlo en las reuniones. Then he's other ministers here also, I suppose some of them from the local churches, and brethren, I may not know you, but I'm happy you're here, and to anticipate in this little time of fellowship together. It's kind of a quick notice. I didn't know until the day before yesterday, I believe it was, that I was coming down. Como también a estos otros ministros aquí, me supongo que algunos de ellos son de las iglesias locales, y hermanos, tal vez yo no los conozco, pero estoy contento que estén aquí y participar de este tiempito de compañerismo. Fue algo muy apresurado, el aviso. No me enteré sino anteayer, creo que fue, que yo venía. And Brother Argenbright, you're
one of your boys here from the local, from the neighborhood, why, you know how he works on a spare of a moment, just as the Spirit seems to lead him, why, he starts moving. Y nuestro hermano Argenbright, too, uno de sus muchachos aquí locales, de la vecindad, pues ustedes saben cómo trabaja él, de un momento a otro, como el Espíritu parezca guiarlo, pues así comienza a moverse. Recently I was, oh, some 6 or 8 months ago, I was sitting home one day and I just fixing to go to Denver, Colorado in a convention. And this little fellow moved into the house and he said, Brother Branham, I have a great revelation from the Lord. I said, yes, sir. He said, the Lord's putting Zurich, Switzerland on my heart to go over. I said, you want to go with me? Recientemente yo estaba, hace como unos 6 u 8 meses, yo estaba sentado en casa un día y estaba por salir para Denver, Colorado, en una convención. Y este amiguito entró a la casa y dijo, hermano Branham, tengo una gran revelación del Señor. Dije, sí, señor. Él dijo, el Señor me está poniendo en el corazón a Zurich, Suiza, ir allá. Dijo, ¿quiere ir conmigo? I said, well, I've got one night over Denver, then I go to another meeting. I said, not too important. Why? The more I thought of it, why it seemed to be that if I know that Brother Argenbright had a revelation for something, it was good, and it come from God. Dije, bueno, tengo una noche en Denver, y luego voy para otra reunión. Dije, no demasiado importante. ¿Por qué? Entre más lo pensaba, pues más me pareció que si el hermano Argenbright había tenido una revelación para algo, era buena y venía de Dios. And we went to Switzerland, and the Lord gave us 50,000 souls. Went from there up to Karlsruhe, Germany, and he gave us 50,000 more about it. Made 100,000 souls in that little campaign. Y fuimos a Suiza, y el Señor nos concedió 50,000 almas. Subimos de allí a Karlsruhe, Alemania, y Él nos concedió como 50,000 más. Completamos 100,000 almas en esa pequeña campaña. How he blessed us. And now we're planning this summer or early this autumn to go back into Africa, Switzerland, India, many tours around the country. ¿Cuánto nos bendijo Él? Y ahora planeamos este verano o a principios de este otoño regresar a África y Suiza, India, muchas giras por el país. I go now to Minneapolis, Minnesota, up there at some arena for the next service, and then down Sioux Falls, over into Old Mexico, down to Old Mexico City, an arena there. We're coming back, going to the East Coast, and then from there to Anchorage, Alaska. Voy ahora para Minneapolis, Minnesota, a algún coliseo allá para el próximo servicio. Después allá a Sioux Falls, pasando al Viejo México, allá a la vieja ciudad de México, a un coliseo allá. Regresamos viniendo por la costa oeste, y luego de allí hacia Anchorage, Alaska. And we have some American meetings. We got a new tent coming, seating several thousand people and some vans and so forth for a few American meetings before going back overseas. Después tendremos varias reuniones americanas. Tenemos algunas, una carpa nueva que viene, 100,000 de personas, y algunas furgonetas y demás para unas reuniones americanas antes de regresar al extranjero. We certainly solicit the prayers of you people around here. This is home, folks, you know, being back home again. And we certainly appreciate your prayers. Realmente solicitamos las oraciones de ustedes por aquí. Estas son personas de casa, ustedes saben, estando de nuevo en casa. Y realmente agradecemos sus oraciones. And as we come into these little inter-evangelical services, we don't come to represent any church, any denomination, any special groups of people. We only come because we love Jesus and know that you love him too. Y viniendo a estos pequeños servicios interevangélicos, no venimos en representación de alguna iglesia, alguna denominación, algún grupo especial de personas. Nosotros solo venimos porque amamos a Jesús y sabemos que ustedes también lo aman a Él. And we come into these places for a time of fellowship, to fellowship around His Word and around His promised blessing. And that's the only motive that we have is for these meetings. Y venimos a estos lugares para tener un tiempo de compañerismo. Compañerismo alrededor de su palabra y alrededor de su bendita promesa. Y estoy, es el único motivo que tenemos para estas reuniones. And we're glad tonight to have
Brother Tommy Nicholson with us here. I'm sure he's been introduced by Brother Argenbright, which is the editor for the Christian Man's Voice internationally. Y en esta noche nos da gusto tener al hermano Tommy Nicholson que nos acompaña aquí, que estoy seguro que ha sido presentado por el hermano Argenbright, quien es el editor internacional de La Voz de los Hombres Cristianos. A group of men that I'm proud to belong to them. It's Christian businessmen who has formed their organization and it's become an international affair. They sponsor me in most of my meetings around the world. And he's the editor of the Christian Man's Voice. Un grupo de hombres al que me siento orgulloso de pertenecer. Son hombres cristianos de negocios que han formado su organización y ha venido a ser un asunto internacional. Ellos me patrocinan en la mayoría de mis reuniones alrededor del mundo. Y él es el editor para La Voz de los Hombres Cristianos. And so we've been out today getting some testimonies of old cases to see whether divine healing lasts or not. Y pues hemos estado afuera hoy consiguiendo algunos testimonios de casos antiguos para ver si la sanidad divina perdura o no. We went out to Mrs. Carter. I hope they're here tonight. Georgia and Mrs. Carter. And Georgia is one of the cases that was healed, I believe, around 14, 15 years ago. Fuimos allá donde la señora Carter. Espero que estén aquí esta noche, Georgie y la señora Carter. Y Georgie es uno de los casos que recibió sanidad. Creo que hace 14 o 15 años. And one of your local men here, Mr. Hall, which is one of the converts of the Milltown Baptist Church where I used to pastor. And he was healed here a few years ago of cancer, given up in Louisville by the doctors around the country, and well here tonight, healthy and hearty. I see him sitting present. Y un hombre de por aquí entre ustedes, el señor Hall, que fue uno de los convertidos de la Iglesia Bautista de Milltown, donde yo pastoreaba. Y él recibió la sanidad aquí hace unos años, de cáncer. Fue desahuciado en Louisville por los médicos y alrededor del país. Y está bien, aquí en esta noche, saludable y fuerte. Lo veo sentado presente. And we went over to the place where the angel of the Lord came down and told me what to do. Y fuimos al lugar donde bajó el ángel del Señor y me dijo qué hacer. And now, Christian friends, on this point, we come to this thing. We do not claim that we can do any healing, as our ministry doesn't feature divine healing, but we believe in divine healing because it's the gospel. Y ahora, amigos cristianos, en este punto llegamos a este asunto. Nosotros no reclamamos que podemos obrar alguna sanidad, pues el ministerio de nuestros ministros no destaca la sanidad divina. Sin embargo, nosotros creemos en la sanidad divina porque es el Evangelio. And no man can heal anyone. Healing doesn't lay in the power of man. Healing lays in the power of God. And God doesn't give man power to heal. Y no hay hombre que pueda sanar a nadie. La sanidad no está en el poder del hombre. La sanidad está en el poder de Dios. Y Dios no le otorga poder al hombre para sanar. God only gave Christ the commission to come to the earth to die in our stead for our sins and our sickness. Dios solo le dio a Cristo la comisión de venir a la tierra para morir en lugar nuestro por nuestros pecados y nuestras enfermedades. The scripture said he was wounded for our transgressions. With his stripes were in the past tense, we were healed. La escritura dice, él herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga nosotros fuimos está en tiempo pasado, fuimos curados. And we believe that upon our confession of faith that Jesus, our high priest, has died and rose again to take away sin from the world and is sitting at the right hand of God the Father, they're making intercession upon our confession. Y nosotros creemos que, en base a nuestra confesión de fe, que Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha muerto y resucitó de nuevo para quitar el pecado del mundo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo allí en base a nuestra confesión. And when he died for our sins, he could not die for sins without dying for sickness. Y cuando él murió por nuestros pecados,
Él no podía morir por los pecados sin morir por la enfermedad. Sickness is an attribute of sin. Now, maybe you haven't sinned is what causes you to be sick, but it was the cause of sin in the first place that brought sickness to the world. Before we ever had any sin, we had no sickness. But when sickness came in, sin is an attribute. La enfermedad es un atributo del pecado. Ahora, quizás usted no haya pecado, causándole que esté enfermo, pero fue por causa del pecado en primer lugar que se trajo enfermedad al mundo. Antes de que tuviéramos algún pecado, no teníamos enfermedad, pero cuando la enfermedad entró, el pecado es un atributo. Now, you cannot deal with sin in any way without dealing with sickness or every attribute that sin produced. Y ahora, no hay manera de usted lidiar con el pecado sin lidiar con enfermedad o con todo atributo que el pecado ha producido. Sin, when we deal with sin, we deal with death. When we deal, and sickness is the first stage of death, when sickness takes your body. El pecado, cuando lidiamos con el pecado, lidiamos con la muerte. Cuando lidiamos, y la enfermedad es la primera etapa de la muerte, cuando la enfermedad toma su cuerpo. In a night like this, one little gathering, 2 days' notice for you people to come out and gather in the building tonight, it would be hard to try to go into detail, which we would, in campaigns where we're lasting for weeks and weeks, to explain what is sickness, where does it come from. There isn't nothing but what there's a reason for, and there's a cause, and you can't find a cure until you find a cause. En una noche como esta, en una pequeña reunión, con aviso de 2 días para que ustedes vinieran y se reúnan en el edificio, en esta noche sería difícil intentar entrar en detalle, lo cual haríamos en campañas donde tardamos semanas y semanas explicando qué es la enfermedad, de dónde viene. Todo tiene una razón y hay una causa, y no se puede encontrar la cura hasta que se encuentre la causa. I was staying here not long ago. If I went to a doctor, I'm certainly not against doctors, surgeons, operations, hospitals. They're all God's plans. Estaba diciendo aquí, no hace mucho, si yo fuera al médico, que por cierto no estoy en contra de los médicos, cirujanos, operaciones, hospitales, todos están en el plan de Dios. But if I went to a doctor and told him I was having a persistent headache, and he'd give me an aspirin and say, now run along, Billy, this will be all right. Pero si yo fuera al médico y le dijera que tengo un dolor de cabeza persistente y él me diera una aspirina y me dijera, ahora vete, Billy, con eso estará bien. Now that man is brushing me off. See, a real doctor would diagnose my case and see what was wrong with me, and then he'd get to the bottom where it's at, and then start working from there. Pues ese hombre me estaría despachando, ¿ven? Un verdadero médico diagnosticaría mi caso para ver lo que anda mal conmigo, y luego llegaría al fondo del asunto, donde está, y entonces comenzaría a trabajar de allí. Well, now that's the way we have to work in divine healing or in salvation for the soul. Bueno, ahora de esa manera tenemos que trabajar en la sanidad divina o en la salvación para el alma. A man comes and says that he's disturbed greatly about his salvation, the first thing to do, you ministers do, you go right down the line till you find back here where he sidestepped or what happened. Si un hombre viene y dice que está muy perturbado por su salvación, lo primero que se hace, que hacen ustedes ministros, van directo a escudriñar esa vida hasta encontrar acá atrás dónde se desvió o qué sucedió. From there you bring it up. That's the same thing it is in divine healing. Which divine healing is not some power that God has given to a man. Healing lays alone in the atonement. De allí ustedes hablan al respecto. Asimismo es con la sanidad divina. De hecho, la sanidad divina no es algún poder que Dios le ha dado a un hombre. La sanidad solo está en la expiación. I want to ask you something, because I know there's ministers here from the different churches, and how would you preach salvation for the soul? The only thing you could not say, we say, well, I was converted, Brother Branham. I was saved 10 years ago. I was saved 20 years ago. Quiero preguntarles algo, pues sé que hay ministros aquí de diferentes iglesias, y
¿cómo predicarían ustedes salvación para el alma? Lo único, no pudieran decir, nosotros decimos, bueno, yo fui convertido, hermano Branham, fui salvo hace 10 años, yo fui salvo hace 20 años. No, that's a mistake. You accepted it maybe 10 or 20 years ago, but you were saved 1900 years ago when Jesus died at Calvary. He settled a sin question forever there. No, eso es un error. Usted tal vez lo aceptó hace 10 o 20 años. No obstante, usted fue salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió en el Calvario. Él dejó resuelta allá la incógnita del pecado para siempre. That's where he paid the supreme price, made the great sacrifice, that through his death at Calvary, then we have right to salvation. The price was paid. Allá fue que Él pagó el precio supremo, hizo el gran sacrificio, que por su muerte en el Calvario, entonces nosotros tenemos el derecho a la salvación. El precio fue pagado. So it isn't what you do, it's what he done. And your personal faith as to accept that brings your salvation. And now that he was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. Así que, no es lo que usted haga, es lo que Él hizo. Y la fe personal suya, aceptando eso, le trae a usted salvación. Y ahora que Él herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. So if I've often made this statement, that you could not by any means, if a serpent or some animal had his paw in my side and was cutting into my side and killing him, there's no need of me trying to cut his paw. Just hit him in the head. Kill his head, but kills the whole body. Ben, con frecuencia ha dicho esto, que uno no puede, de ninguna manera, si una serpiente o algún animal tuviera su garra en mi costado y me estuviera desgarrando el costado, matándome, no hay necesidad de que yo le corte la garra. Simplemente golpéelo en la cabeza. Mate su cabeza. Eso mata todo el cuerpo. Well, that's the way it is with divine healing. When Jesus dealt with sickness or sin at Calvary, he had to deal with the head of it, which was sin, and doing so, he dealt with sickness with it. He didn't have just to cut off the paw, he just killed the head and taken care of the rest of it. Bueno, así es con la sanidad divina. Cuando Jesús lidió con la enfermedad o el pecado en el Calvario, Él tuvo que lidiar con la cabeza, que era el pecado. Y habiéndolo hecho, eso terminó con la enfermedad. Él no tuvo que cortar la garra. Simplemente mató la cabeza y eso acabó con lo demás. So Jesus came to bring to the human race everything that at Adam's race was Adam's sin destroyed in the Garden of Eden. Así que Jesús vino para traer a la raza humana todo lo que la raza de Adán fue o que el pecado de Adán destruyó en el huerto del Edén. And now we have the attributes or the earnest of our eternal salvation as we accept Christ as our Savior, or Christ as our healer. We have those earnest money of our entire redemption when He comes. Y ahora nosotros tenemos los atributos o las arras de nuestra salvación eterna, aceptando a Cristo como nuestro Salvador o a Cristo como nuestro Sanador. Lo tenemos, el dinero en garantía de nuestra redención completa cuando Él venga. We're tempted. All of us are tempted. All of us sin. There's none without sin. Every day we sin. Paul said he had to die daily. And if we say we sin and have no sin, then the Bible says we make God to lie. And we could not do that. So we sin daily. And it's grace, God's grace that saves us. Somos tentados. Todos somos tentados. Todos nosotros pecamos. No hay ni uno sin pecado. A diario pecamos. Pablo dijo que él tenía que morir a diario. Y si nosotros decimos que pecamos y no hemos pecado, entonces dice la Biblia, hacemos a Dios mentiroso, y no podemos hacer eso. Así que a diario pecamos, y es gracia, la gracia de Dios que nos salva. And as we confess our wrongs, God's just to forgive them. And your confession, as long as it holds good, your salvation is perfect.
same as it was divine healing. It's your personal faith in a resurrected Lord Jesus. Y confesando nuestros errores, Dios es justo para perdonarlos. Y mientras su confesión siga firme, su salvación es perfecta. Igual es con la sanidad divina. Es su fe personal en el Señor Jesús resucitado. So tonight, I thought I would just and have this little time of fellowship with you. And in this place here where all churches can, this little group of people can just gather together here in the little city of Georgetown. Entonces esta noche pensé en solo en tener este tiempito de compañerismo con ustedes y en este lugar aquí donde todas las iglesias pueden, este grupito de personas, pueden simplemente reunirse aquí en esta pequeña ciudad de Georgetown. And we want to be thankful to the brother Arvinwright and those who made this possible. We want to thank the school board for letting us have this gym room tonight for this service. Y para comenzar, queremos agradecer al hermano Argenbright y a aquellos que hicieron posible esto. Queremos agradecerle a la junta directiva del colegio por permitirnos este salón del gimnasio en esta noche para el servicio. And I want to thank every minister of the chair and every member of any church, whether it is Protestant, Catholic, whether it is Orthodox, Jew, whatever it may be. We're grateful for you to be here. Y quiero agradecerle a cada ministro aquí y a cada miembro de toda iglesia, sea protestante, católico, sea ortodoxo, judío, lo que pudiera ser. Estamos agradecidos que estén aquí. And want you to know that we put no strings or no attachments on anyone's religion, whatever you believe, as long as you believe in the Lord Jesus Christ and He's your Savior, you're my brother and sister. And so that's the way we believe it. Y queremos que sepan que no amarramos ni nos inclinamos por la religión de nadie. Lo que usted crea, mientras crea en el Señor Jesucristo y que Él es su Salvador, usted es mi hermano y hermana. Y pues de esa manera es que lo creemos. And now, we have His blessed word here before us. Now, if there's any man that's able to pull that back with his fingers, could open it this way. But there's no man can open the book to understanding except Christ Himself. The Bible was written by inspiration. Y ahora tenemos su bendita palabra aquí delante de nosotros. Ahora cualquier hombre que sea capaz de abrirla con el dedo puede abrirla de esta manera. Pero no hay hombre que pueda abrir el libro al entendimiento excepto Cristo mismo. La Biblia fue escrita bajo inspiración. Therefore, shall we just bow our heads a moment to speak to the author before we open his book. Por tanto, inclinemos nuestros rostros un momento para hablar con el autor antes de abrir su libro. Our kind Heavenly Father, we have gathered here in the name of Thy beloved Son, the Lord Jesus, who died freely for our sins and trespasses. He died that He might save us from a life of sin, and would take us home to heaven some glorious day at His coming. Nuestro bondadoso Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en el nombre de Tu amado Hijo, el Señor Jesús, quien por voluntad propia murió por nuestros pecados y transgresiones. Él murió para así poder salvarnos de una vida de pecado y llevarnos a nuestro hogar en el cielo algún día glorioso en su venida. He died also that by stripes that we might be healed of our sickness. And He was wounded for our transgressions, His bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was up on Him, and with His stripes we were healed, saith the prophet. Él también murió para que por sus llagas pudiéramos nosotros ser curados de nuestra enfermedad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, dijo el profeta. Now we pray Thee, Heavenly Father, to be merciful to us, and that we just have this one night of gathering here in this city. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que seas misericordioso con nosotros. Y pues tenemos solo esta noche para congregarnos aquí en esta ciudad. We pray that You will bless those who has made this possible for the gathering, and also those who have gathered with us to fellowship around the Word. Oramos que bendigas a aquellos que han hecho esto posible para la congregación,
y también a aquellos que se han congregado con nosotros para tener compañerismo alrededor de la palabra. And we pray, Father, that you'll bless everyone that's in divine presence also. Y oramos, Padre, que bendigas también a cada uno que está en la presencia divina. And may it be a night to long be remembered. May it be a night like the apostolic gathering of days ago. When people gathered together, little groups. Y que esta sea una noche largamente recordada. Que sea una noche como la de reuniones apostólicas de los días de antaño, cuando la gente se congregaba, los pequeños grupos. One night while the Saint Paul was preaching way into the night, a young man, we were taught, fell from the upper story, and his life was taken from him, and Paul laid his body over the boy. God gave him back his life. Una noche cuando San Pablo predicó hasta muy tarde en la noche, un joven nos ha sido enseñado, cayó del piso superior y perdió su vida. Y Pablo acostó su cuerpo sobre el muchacho y Dios le devolvió la vida. We're thankful to have the same gospel tonight to preach to the people. That God still lives and reigns. He heals the sick. He forgives all of our sins. And Father, we pray tonight that you'll bless us as a people. Estamos agradecidos porque tenemos el mismo evangelio en esta noche. Para predicarlo al pueblo, que Dios aún vive y reina. Él sana a los enfermos. Él perdona todos nuestros pecados. Y Padre, oramos en esta noche que nos bendigas como pueblo. And now thou hast said in thy humble word this, if you ask the Father anything in my name, I'll do it. And we believe that what we ask we receive because it's according to his word. Y ahora tú has dicho en tu humilde palabra esto. Si pidieres al Padre algo en mi nombre, lo haré. Y nosotros creemos que lo que pedimos, lo recibimos, porque es conforme a su palabra. And when we leave here tonight, in different groups and going to our different homes, will you visit us in such a way that we'll have a testimony in our heart, and our conversation as we leave here will be like those who came from Emmaus on the first resurrection, when they had met the resurrected Lord Jesus for the first time. Y cuando salgamos de aquí en esta noche, en los diferentes grupos, yendo a nuestros diferentes hogares, nos visitarías de tal manera que tengamos un testimonio en nuestro corazón y nuestra conversación al salir de aquí, que sea como la de aquellos que venían de Emaús en la primera resurrección, cuando se habían encontrado con el Señor Jesús resucitado por primera vez. They said, did not our hearts burn within us when he talked to us by the way? May you talk to every heart tonight, for we ask it in the name of thy beloved Son, the Lord Jesus. Amen. Ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Que tú le hables a cada corazón en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Opening to the gospel of St. Jude in the Bible, which is only one book, one chapter. And in the third verse of this chapter, I wish to read for just a little text to get a context from it for what I'd like to speak on for the next few moments. Then we will pray for the sick. Al abrir el Evangelio de San Judas en la Biblia, que solo es un libro, un capítulo, y en el versículo 3 de este capítulo, deseo leer solo un pequeño texto para sacar de allí el contexto de lo que quiero hablar en los próximos momentos. Después vamos a orar por los enfermos. Beloved, I gave all diligence to write unto you of the common salvation. It was needful for me to write unto you and to exhort you that you should earnestly contend for the faith once delivered unto the saints. May the Lord add his blessings to his word. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. This was wrote some 33 years after the day of Pentecost, after the pouring out of the Holy Spirit on the early saints.
Esto fue escrito unos 33 años después del día de Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros santos. Jude calls himself a servant and brother to Jesus Christ. And he wrote this book to the church and told them that they should earnestly contend. Judas se refiere a sí mismo como un siervo y hermano de Jesucristo. Y él escribió este libro para la iglesia y les dijo que debían contender ardientemente. The only place in the sacred writings that's ever told us to contend, because we're not supposed to have contentions among us, but to earnestly contend for a purpose, a faith that was once delivered unto the saints. La única cita en la Escritura Sagrada que nos ha dicho que contendamos, pues no debemos tener contiendas entre nosotros, sino que ardientemente contendamos con un propósito, la fe una vez dada a los santos. And that's, we're not to contend, and we're not trying to contend, but we're wanting to face this. Y en eso no debemos tener contiendas, y no estamos queriendo contender, pero más bien queremos afrontar esto. If I should ask tonight, how many Methodists is in the crowd? How many Baptists is in the crowd? How many Nazarenes, Pilgrim Holiness, Catholic? There'd be hands go up, and even this little group of people here tonight. There would be many hands go up. Si en esta noche yo preguntara, ¿cuántos metodistas hay en la multitud? ¿Cuántos bautistas hay en la multitud? ¿Cuántos nazarenos, peregrinos de santidad, católicos? Se levantarían las manos. Y aún aquí en este pequeño grupo de personas, en esta noche, muchas manos se levantarían. And each one of us, in our different denominations, would want to say, our church was contending for that faith that was once delivered to the saints. Y cada uno de nosotros, en nuestras diferentes denominaciones, va a querer decir que nuestra iglesia está contendiendo por esa fe que una vez le fue dada a los santos. I want to say it in the Baptist church. Someone else would want to say it about the Methodist church. Someone else about the Catholic church. And some other about... It would be that way in the little groups of people. Yo quisiera decirlo de la iglesia bautista. Y alguien más va a querer decirlo de la iglesia metodista. Algún otro de la iglesia católica. Y algún otro de... Sería de esa manera entre los pequeños grupos de personas. Now, I want to believe that we're all contending for that faith. I believe that everyone is contending for the best of their knowledge to the faith. Ahora, quiero creer que todos estamos contendiendo por esa fe. Yo creo que cada uno está contendiendo, a lo mejor de su conocimiento, por la fe. But in this being so many different denominations, there's got to be something right and something wrong. Now, that's the way I try to be, my brother, sister, that there's, you never seen a man drunk and sober at the same time. You never seen a black-white bird. There's no such a thing. Pero en esto, viendo tantas denominaciones diferentes, tiene que haber algo correcto y algo errado. Ahora, de esa manera trato de ser mi hermano, hermana, de que hay... Ustedes no han visto a un hombre borracho y sobrio a la misma vez. Ustedes no han visto un pájaro blanco negro. No hay tal cosa. And there's no right or wrong mixed together. It's either right or it's wrong. Y no hay la mezcla de lo correcto con lo incorrecto. O es correcto o es incorrecto. And that's the way that I believe God. If I didn't believe that He was the same God that lived in the days of Moses, He wasn't the same God to fulfill every promise that He made, then I couldn't have faith to accept Him. Now, there's only, that's only sensible and reasonable to think that... Y de esa manera le creo yo a Dios. Si yo no creyera que Él es el mismo Dios que vivió en los días de Moisés, si Él no fue el mismo Dios para cumplir con cada promesa que hizo... Entonces, yo no pudiera tener fe para aceptarlo a Él. Ahora, solo es sensato y razonable pensar así. What good would it do us tonight? You're not here just to be seen. You wouldn't come out this rain and gather in a little place like this just to be seen. You're here for one purpose. That's to find something good. And I pray that God will give each one of you something real good that you will never forget.
¿En qué nos aprovecharía eso esta noche? Ustedes no están aquí solo para ser vistos. Ustedes no vendrían acá bajo esta lluvia y se reúnen en un lugarcito como este solo para ser vistos. Ustedes están aquí con un propósito, que es encontrar algo bueno. Y oro para que Dios les dé a cada uno de ustedes algo muy bueno que nunca olviden. And each one of you Christians, may He raise your joy to Him to cause you to serve Him better than you've ever served Him in all your life. Y cada uno de ustedes cristianos, que Él les levante el gozo por Él y cause que lo sirvan mejor de lo que le han llegado a servir en toda su vida. Now, what good would it do to serve a God that served Moses, a God that Moses served, and if He wasn't the same God today? Ahora, ¿de qué aprovecharía servir a un Dios que sirvió a Moisés, al Dios que Moisés sirvió, y que Él no sea el mismo Dios hoy? What good would it do to serve a historical God if he's powerless and gone and dead today? I want to ask you that question. ¿De qué aprovecharía servir a un Dios histórico si no es, si Él no tiene poder y se ha ido y hoy está muerto? Yo quiero hacerles esa pregunta. You would want to do it. Neither would I. If I can't serve a God that's a living and right here present to help me when I have need, then what's the use of serving God? Ustedes no van a querer hacerlo, ni tampoco yo. Si no puedo servir a un Dios que está vivo y aquí mismo presente para ayudarme cuando tengo necesidad, entonces ¿para qué servir a Dios? If He was a God, but He isn't a God now, or if He was a God of power and He's lost His power now, there's something weakening about that God. Isn't that right? Si Él fue un Dios, pero ahora no es Dios, o si era un Dios de poder y ahora ha perdido su poder, hay algo de debilidad en cuanto a ese Dios, ¿verdad que sí? Now we want to reason together. There's something wrong if it isn't, if He was and He isn't now, then there's something wrong with God. Ahora, queremos estar a cuenta. Hay algo errado si no es así. Si Él lo era y ahora no lo es, entonces hay algo errado con Dios. If God was a great, mighty warrior in battle, and He was a great healer of the diseases, and He was a great in all these attributes in the days gone by, and then He lost all of His power, and He isn't the same today, yet His Word says He is the same today, promised He'd do the very same things through all ages until He come again. It's undisputable in the Bible. Si Dios era un gran guerrero, poderoso en batalla, y era un gran sanador de enfermedades, y Él era grande en todos sus atributos en los días pasados, y ahora Él ha perdido todo su poder, y no es el mismo hoy. Sin embargo, su palabra dice que Él es el mismo hoy. Prometió que haría las mismas cosas por todas las edades, hasta que Él viniera otra vez. Es indiscutible. Está en la Biblia. Hebrews 13:8 says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebreos 13:8, mejor dicho, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. That's the same in principle, the same in power, the same in resurrection, the same in omnipotence, the same in omnipresence, the same in and all. Eso es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en resurrección, el mismo en omnipotencia, el mismo en omnipresencia, el mismo en todo. He's just the same as He was in everything that He once was, He is today. The Scripture says that's true. All things of Him is the same. Él es el mismo que era. Y todo lo que una vez fue, Él lo es hoy. La Escritura dice que eso es verdad. Todas las cosas de Él siguen igual. Now, so if we each want to believe that, but yet limit Him to a creed, well, say I belong to the Baptist Church. I say Baptist because that's the church I was ordained in. Say, the Baptists say, well, our creed's right. The Methodists want their creed right. Ahora, entonces si nosotros, todos quieren creer eso, sin embargo lo limitan a Él a un credo. Bueno, dicen ellos,
Yo pertenezco a la iglesia bautista. Digo la bautista porque es la iglesia en la que yo fui ordenado. Dicen yo, bueno, los bautistas dicen, bueno, nuestro credo es lo correcto. Los metodistas quieren que su credo sea lo correcto. But if we limit God, that creed, I have nothing against it, that's all right. But if we limit God to that creed, then we limit God. And we try to say that you can walk this far. Pero si nosotros limitamos a Dios, ese credo, no es que yo tenga nada en contra, está bien. Pero si limitamos a Dios a ese credo, entonces limitamos a Dios. Y queremos decir que uno solo puede caminar hasta aquí. Maybe we don't have the faith to walk where Enoch did when he took a little walk with God one afternoon and went home with him without death. And the verse of Joshua who marched around the walls of Jericho 13 times and shouted real loud and the walls fell down. Quizá nosotros no tengamos la fe para caminar hasta donde caminó Enoch, cuando se fue en su pequeña caminata con Dios una tarde y se fue a casa con él sin morir. Y también la de Josué, que marchó alrededor de los muros de Jericó 13 veces y gritó bien fuerte y los muros cayeron. We may not have the faith to shout down walls. We may not have faith to walk home with God. But let's not stand in somebody's way who doesn't have that faith. Nosotros quizás no tengamos la fe para derribar los muros a gritos. Quizás no tengamos fe para caminar a casa con Dios. Pero no vamos a estorbarle el camino a alguien que sí tenga esa fe. If it doesn't agree with our creed and they have faith, let's move right on. And believe, say the Lord bless you, my brother, and go right on. Regardless of what church he belongs to, that makes no difference as long as he's a Christian and believer. Si eso no cuadra con nuestro credo, y ellos tienen fe, sigamos adelante y creamos. Diga, el Señor le bendiga, mi hermano. Y siga adelante sin que importe la iglesia a la que él pertenece. Eso no influye en nada, siempre y cuando él sea un cristiano y un creyente. And do you know, Christian friend, that's what the world wanting to see today? Y, ¿sabe usted, amigo cristiano? Eso es lo que el mundo está queriendo ver hoy. I landed in Bombay, India, where I had the largest crowd of 500,000 people, the largest crowd I ever preached to at one time in my life, was in Bombay. Aterricé en Bombay, India, donde tuve la multitud más grande de 500,000 personas, la multitud más grande a la que jamás le he predicado en una ocasión en mi vida. Fue en Bombay. When I met there, here comes the bishop of the Methodist Church and many of the great churches. There come the archbishop, the Hindu. Hinduist church there, and many other the great outstanding churches. They met me out there where thousands of people come to the airport. Cuando fui allá, aquí venía el obispo de la iglesia metodista y muchas de las grandes iglesias. Allí venía el arzobispo, el hindú, la iglesia hindú de allí y muchas de las otras iglesias sobresalientes. Me recibieron allá donde miles de personas habían venido al aeropuerto. And when they come and they took me up to the Taj Mahal Hotel and they met in a room similar to this with all the celebrity of the city and the Ray Jaws and everything. And the bishop of the Methodist Church, he said, Brother Branham, we don't accept you as a missionary. He said, because we don't want to hear the word missionary. Y cuando vinieron, me hospedaron en el hotel Taj Mahal y se reunieron en un cuarto similar a este con toda la celebridad de la ciudad y los rajas y todo eso. Y el obispo de la iglesia metodista dijo, hermano Branham, nosotros no lo estamos recibiendo como misionero, dijo él, porque no queremos escuchar la palabra misionero. So because you people in the West, with your Western education, does not understand the scripture in the light of an oriental book. And that's true. Dijo, pues ustedes, la gente del occidente con su educación occidental, no entienden la escritura a la luz de un libro oriental. Y eso es cierto. Well, all of our theology, if you ever go to Jerusalem or to the eastern country where this Bible is written, it's a brand new book to you. Our western ideas are far from the eastern ways. Con toda nuestra teología, si ustedes llegan a ir a Jerusalén o a la región oriental donde fue escrita esta Biblia, ella viene a ser un libro nuevo para uno. Nuestras ideas occidentales son muy distantes de las costumbres orientales.
You can't understand the parables and so forth, the teaching, until you go there and see those same customs lived out today. Ustedes no pueden entender las parábolas y lo demás, la enseñanza, hasta que vayan allá y vean esas mismas costumbres llevadas a cabo hoy. And many people would send, I have nothing against seminaries and students and monasteries and so forth, but all of that will never know God. It's only knowing catechism and so forth like that. Y muchas personas han enviado. Yo no tengo nada en contra de los seminarios, ni los estudiantes, ni los monasterios, ni esas cosas. Pero con todo eso, ellos jamás conocerán a Dios. Solo es conocimiento de catecismo y todo eso así. To know God is to know the person, Christ himself. And to know him is life. Not to know your textbook, or to know your creed, or to know your catechism isn't life. It's to know Christ, the person, is life eternal. And that's what we wish to know. Conocer a Dios es conocer a la persona, a Cristo mismo. Y conocerlo a Él es vida. No es saberse el libro de texto, o saberse su credo, o saberse su catecismo. Eso no es la vida. Es conocer a Cristo, la persona, lo que es vida eterna. Y eso es lo que queremos saber. Now, this bishop said to me, he said, Reverend Branham of theology said we had the Bible 1,700 years before you was a nation. That's right. Ahora, este obispo me dijo a mí, dijo, Reverendo Branham, en cuanto a teología, dijo, nosotros teníamos la Biblia 1,700 años antes que ustedes fueran una nación. Eso es cierto. St. Thomas went down and stood in the church and preached where St. Thomas, the original church that he established in India, when he went down from Jerusalem to India and established the church. Santo Tomás fue allá, y yo me paré en la iglesia y prediqué donde Santo Tomás, la iglesia original que él estableció en la India, cuando fue de Jerusalén a la India y estableció una iglesia. And he said, we've had the Bible ever since then. And we've had Christianity since then, but it's at low ebb in India. And he said, we have heard of Dr. Reedhead, the man that came to you. Y él dijo, desde entonces hemos tenido la Biblia, y desde ese tiempo hemos tenido el cristianismo. Pero dijo, la India atraviesa un punto crítico. Y dijo, nosotros hemos oído del Dr. Reedhead, el hombre que vino a usted. Which is the president of the great Sudan missions, the greatest in the world, who came to me and he said, Brother Branham, said, I've got enough degrees that I could plaster a wall with them. Que era el presidente de las grandes misiones de Sudán, las más grandes del mundo, el cual vino a mí. Y dijo, hermano Branham, dijo, tengo suficientes grados que pudiera llenar toda la pared con ellos. Doctor of theology, bachelor's degree, and all kinds of degrees that I've studied since I was about 8 years old. But he said, Brother Branham, where is Christ in all of it? Doctor en teología, un grado de bachiller, y toda clase de grados. Dijo, he estudiado desde que tenía como 8 años, pero dijo él, hermano Branham, ¿dónde está Cristo en todo eso? He said, has the teachers been wrong? I said, the teachers hasn't been wrong, sir. But what it is that you'll never know Christ by theology. You'll never know Christ by education. Él dijo, ¿se han equivocado los maestros? Dije, los maestros no se han equivocado, señor. Pero lo que sucede es que usted jamás conocerá a Cristo por la teología. Usted jamás conocerá a Cristo a través de la educación. You've got to know Christ by personal experience of being born again of His Spirit that comes down and changes your life and makes you a new creature in Christ Jesus. That's what does the difference. That's what makes the difference in obvious. Usted tiene que conocer a Cristo por una experiencia personal para nacer de nuevo de su espíritu. Eso baja y le cambia a uno la vida y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en usted. Now, that's the reason we have so many different denominations and theories. They're all right, but the real thing, Jesus Christ, the Son of God, said in St. John, the Gospel of St. John, the fourth chapter, or the third chapter, pardon me, to Nicodemus, except a man be born again of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. No matter what church you go to, that's Jesus Christ's own words.
Ahora, por esa razón tenemos tantas denominaciones diferentes y teorías. Todas están bien, pero lo real, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, o el capítulo 3, discúlpeme, a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, de ninguna manera puede entrar en el reino. No importa a qué iglesia usted vaya. Esas son las propias palabras de Jesucristo. Now, to be born means to be delivered from. Now, unless you are delivered by the Holy Spirit in your life to a new life in Christ, then our creeds and things are no good. But they're good, they're all right, they're moral teachings and so forth, which help us, but the real personal Christ Jesus. Ahora, el nacer significa ser librado de. Ahora, a menos que usted sea librado por el Espíritu Santo en su vida a una nueva vida en Cristo, entonces nuestros credos y cosas no sirven. Pero son buenas, están bien, son enseñanzas morales y demás, las cuales nos ayudan. Pero lo real es un Jesucristo personal. And that's what made the meetings what it has been today and swept around the world. Is because by the grace of God to introduce to the large or small crowds a resurrected Lord Jesus right now, present tense, in his same power that he ever was in. We don't have to guess at it. Y eso es lo que ha hecho las reuniones lo que han sido hoy, y ha abarcado alrededor del mundo. Es porque, por la gracia de Dios, le ha presentado a la multitud, grande o pequeña, a un Señor Jesús resucitado hoy mismo, tiempo presente, en su mismo poder en el que Él siempre estuvo. Nosotros no tenemos que preguntarnos al respecto. He said, Brother Branham, we have the Word, we have the Bible, the bishop said, in India. But so what we're interested in is not your theology. So what we're interested in, has God visited you, Yankees, with a spirit or a gift that can make this Bible live in? Él dijo, hermano Branham, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la Biblia, dijo el obispo en la India. Pero dijo, lo que nos interesa a nosotros no es su teología. Dijo, en lo que estamos interesados es, ¿lo ha visitado Dios a usted, un yankee, con un espíritu o un don que puede hacer que esta Biblia vuelva a vivir? So we know the Bible. And so, I said, well, you just admitted we didn't know it, but I don't know it too well, but I know the author real well. And I said, that's the main thing. Dijo, nosotros conocemos la Biblia. Y dije, bueno, usted acaba de admitir que nosotros no la conocíamos. Pues, tal vez no la conozca muy bien, pero sí conozco muy bien al autor. Y dije, eso es lo principal. He said, that's what we want to know. Have you faith enough in God to make these divine promises that He's made? Said, have you faith enough to make them reality? I said, by the grace of God, God will. Él dijo, eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Tiene usted fe suficiente en Dios para hacer que estas promesas divinas que Él ha hecho? Dijo, ¿tiene usted suficiente fe para hacerlas realidad? Yo dije, por la gracia de Dios, Dios lo hará. And that afternoon I was entertained by 17 different religions that denied Christianity. Some of them worship gnats, and some of them horses, and some cattle, and some Buddha, and Mohammedans, and so forth. Y esa tarde fui recibido por 17 religiones diferentes que negaban la cristiandad. Algunas que adoran el jejen, y algunas a caballos, y algunas al ganado, y algunas a Buda, y maometanos y demás. And they all had their theologies, very good. Everything was works, something that you have to do, do this, do that. All works, no grace to it at all. Y todas ellas tenían sus teologías. Muy bien, todo era obras, algo que uno tenía que hacer. Haga esto, haga eso. Todo por obras. Nada de gracia en lo absoluto. Am I too loud for you? Is this a rebounding? I hope not. ¿Sueno demasiado alto para ustedes? Hay rebote. Yo espero que no. But notice, that night, in the prayer line, when the Lord Jesus came on the scene, there set the ray jaws on their pillars and so forth, and it was over 2 hours getting into the line up to where we could get to the speaker stand. Pero, noten,
Esa noche en la línea de oración, cuando el Señor Jesús vino a la escena, allí estaban sentados los rajas en sus cojines y cosas, y tardamos más de 2 horas para llegar al momento para poder llegar a la plataforma del orador. And when the Lord Jesus came up and told a man that was totally blind for 20 years, seeing the vision over him and knowing he was going to be healed, I challenged every one of them to come heal the man. Of course they sat still. Y cuando el Señor Jesús vino, le dijo a un hombre que llevaba 20 años completamente ciego, viendo la visión sobre él y sabiendo que iba a quedar sano, yo los reté a cada uno que vinieran a sanar al hombre. Por supuesto, permanecieron quietos. Pero nuestro Señor Jesús dio al hombre su sight. Thousands times thousands and thousands came to Christ at one time. Pero nuestro Señor Jesús le dio al hombre su vista. Miles y miles y miles vinieron a Cristo de una vez. There it is. It isn't whether our creeds work. They work all right in moral life. But to reproduce the Lord Jesus and His promise is to know Him, not your creed. Allí está. No es si nuestros credos funcionan. No hay duda que van a funcionar en la vida moral. Pero el reproducir al Señor Jesús y su promesa es conocerlo a Él, no el credo suyo. Now, quickly to our text. And I'll try to be just as quick as I possibly can and get the line started, because it's midweek and you people work. Ahora rápidamente a nuestro texto y trataré de ser tan breve como me sea posible e iniciaré la línea, pues es la mitad de la semana y ustedes trabajan. Now, listen close. The text says tonight, Beloved, I gave all diligence to write unto you of the common salvation. This is St. Jude now, writing to the church 33 years after Pentecost. Ahora escuchen atentamente. El texto dice en esta noche, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ahora este es San Judas escribiéndole a la iglesia 33 años después de Pentecostés. And exhorting you that you should earnestly contend for the faith, not a faith, the faith, that was once delivered unto the saints. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, no una fe, la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Now each one of us in our churches, they're fine and I want you to be with your church and support your church and help it for the glory of God. Ahora, cada uno de nosotros, en nuestras iglesias, ellas están bien y quiero que estén con su iglesia y apoyen su iglesia y ayúdenla para la gloria de Dios. But now, let's go back and find out. Now, there's got to be something. If we, he said, earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints, then there's surely some way of knowing what the faith was. Pero regresemos ahora y veamos. Ahora, tiene que haber algo. Si nosotros, él dijo, contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada al santo, entonces seguramente hay alguna manera de saber cuál era esta fe. Now, let's go back in the Bible. I think that would be logical and proof enough to all of us if we go back and see what the saints, what kind of faith they had. Ahora, regresemos a la Biblia. Pienso que sería lo lógico y prueba suficiente para todos nosotros si regresamos y vemos lo que los santos, qué clase de fe tenían ellos. And if we were exhausted to earnestly contend for this faith, we find out what kind of faith they had, then we ought to contend for that faith. In other words, say, this is right. Now we'll find out what it was. Y si nosotros fuimos exhortados a contender ardientemente por esta fe, averiguaremos qué clase de fe tenían ellos. Luego nosotros debemos contender por esa fe. En otras palabras, decir, esto es correcto. Ahora, vamos a averiguar qué fue. Before they were ever called saints in the Bible, they were in the New Testament. John the Baptist come between the law and Christ, which was a gap of a keystone that locked the two dispensations together. Antes de que ellos fueran llamados santos en la Biblia, eran en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista vino entre la ley y Cristo, que era una brecha o la piedra clave que unió las dos dispensaciones. Now,
we'd have to begin with Christ if we're going to talk about Christian faith, because he is the beginning of Christian faith. Ahora, tendríamos que empezar con Cristo si vamos a hablar de fe cristiana, porque él es el principio de la fe cristiana. John came, John the Baptist, preaching the wilderness of Judea, and he never done one miracle, never done any sign. But he just condemned the churches and condemned the priests and the rabbis and so forth, and told them there was coming one. Juan vino, Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y nunca hizo un milagro, no hizo ninguna señal. Pero él solo condenó a las iglesias y condenó a los sacerdotes y rabíes y demás, y les dijo que venía uno. And at the baptismal service, when he was baptizing, he saw Jesus coming with the light following him. And he said, "Behold the Lamb of God that take away the sin of the world." Y en el servicio bautismal, cuando estaba bautizando, él vio a Jesús que venía con una luz que lo seguía. Y él dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." And Jesus was baptized, the Holy Spirit came from out of heaven. And the voice from it saying, "This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell." The original translation says, "In whom I am pleased to dwell in." Y Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo vino del cielo, y la voz de él decía, "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." La traducción original dice, "En quien me complace morar." Which God was in Christ, reconciling the world to himself. He was God in flesh. Lo cual, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Él era Dios en carne. Now let's notice what kind of a life that he did. And I want to ask you something, you people, as we're talking. Ahora, notemos entonces qué clase de vida llevó él. Y quiero preguntarles algo a ustedes personas mientras hablamos. What he was then, he should be, if that's the faith that he introduced to the world, that ought to be the faith that we should contend for tonight. Is that right? That's right. It should be. All right? Lo que él fue entonces, él debería de ser ahora. Si esa es la fe que él le presentó al mundo, esa debe ser la fe por la que nosotros debemos contender en esta noche, ¿verdad que sí? Correcto, debe serlo. Muy bien. Now we notice as soon as he started off in his ministry, we'll watch what kind of a ministry he had. We'll start from the first chapter of St. Luke, quoting it by memory. You might read it when you wish to. Ahora, lo notamos. Tan pronto él comenzó su ministerio. Bueno, observen la clase de ministerio que tuvo. Vamos a comenzar del primer capítulo de San Lucas, citándolo de memoria. Ustedes tal vez léanlo cuando quieran. St. Luke, the first chapter, it teaches that Jesus began to go about doing good for the people. He would pray for the sick and they'd be healed. Now that's one of the things that he did. Pray for the sick. San Lucas, el capítulo 1, enseña que Jesús comenzó por allí haciendo el bien a la gente. Él oraba por los enfermos y ellos sanaban. Ahora, esa es una de las cosas que él hacía. Oraba por los enfermos. And one day, now listen close now, because if you do not listen close and catch every word, it will be a stumbling block to you in the next 20 or 30 minutes when the prayer line starts. See? Now listen close. Y un día, ahora, escuchen entonces atentamente, pues eso, si no prestan atención para captar cada palabra, les será a ustedes una piedra de tropiezo en los próximos 20 o 30 minutos, cuando comience la línea de oración. ¿Ven? Ahora, presten atención. The first thing we find Jesus doing after he had chose two or three of his apostles, and one of his name was Philip. And Philip was a good man, Saint Philip. Lo primero que encontramos a Jesús haciendo, después de que escogió a dos o tres de sus apóstoles, y el nombre de uno de ellos era Felipe, y Felipe era un buen hombre, San Felipe. And when he seen and knew that that was the Messiah, because he saw him praying for people and them getting well, he went over around about 30 miles around behind the mountains there of Judea, and he found his friend whose name was Nathanael. And Nathanael was under a tree praying. Y cuando él vio y supo que ese era el Mesías, porque él lo vio a él orando por las personas y que sanaban, él se fue como a 30 millas al otro lado, allí atrás de las montañas de Judea,
y encontró a su amigo cuyo nombre era Natanael. Y Natanael estaba debajo de un árbol, orando. And he said, come see who I have found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And he said, could any good thing come out of Nazareth? Nathanael said. He said, come see. Y él le dijo, ven y ve a quien he hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y él dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Dijo Natanael. Él dijo, ven y ve. Now I think that's the best answer that any person could give at any time is before criticizing anything, come and see it first. Look at it yourself. Look at the light of the Bible and see if it's right. Ahora, pienso que esa es la mejor respuesta que cualquier persona puede dar en cualquier momento. Es, antes de criticar cualquier cosa, venga y véalo primero. Mírelo usted mismo. Vivan en la luz de la Biblia y vean si eso es correcto. No matter what it seems like and what others say, the religion of Jesus Christ has never been popular and it never will be popular because the world knows its own. See? And you're not out of the world. When you become a Christian, you are a different person from the world. We know that. Jesus said, I pray, Father, that they not be of the world. So you're not of the world. No importa lo que parezca, ni lo que otros digan. La religión de Jesucristo nunca ha sido popular y nunca será popular, porque el mundo conoce a los suyos, ¿ven? Y ustedes no son del mundo una vez que llegan a ser cristianos. Usted es una persona diferente del mundo. Nosotros sabemos eso. Jesús dijo, oro, Padre, que ellos no sean del mundo. Así que ustedes no son del mundo. The Bible says, if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. That's the scripture says that. El mundo, la Biblia dice, si usted ama al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Eso, la escritura dice eso. So you can't love two masters, Jesus said. You can't love God and mammon. The word mammon, it translated, means the world. Así que, usted no puede amar a dos señores, dijo Jesús. Usted no puede amar a Dios y a mamón. La palabra mamón traducida significa el mundo. And he said, you either serve one and hate the other, or vice versa. Jesus said that in St. Matthew, the 5th chapter. Can't serve the God and the world at the same time. You've got to be one or the other. Y él dijo, usted sirve a uno o detesta al otro, o viceversa. Jesús dijo eso en San Mateo, el capítulo 5. No se puede servir a Dios y al mundo a la vez. Usted tiene que ser de uno o del otro. And God have mercy. That's what's the matter with our people today, called Christian in this nation. They're trying to live like the world and profess to be Christians. Y Dios tenga misericordia. Eso es lo que sucede con nuestra gente hoy, que dicen ser cristianos en esta nación. Ellos están queriendo vivir como el mundo y profesar que son cristianos. And that's the reason the unbeliever outside has such a hard time to make up his mind is because he sees people that call themselves Christians live no different from the rest of the world. That's pretty flat, but that's truth. We got to face truth. Y por eso el incrédulo afuera le es tan difícil decidirse, porque había personas que se llaman cristianos que no viven diferente que el resto del mundo. Eso es bastante directo, pero es la verdad. Tenemos que afrontar la verdad. There's probably men and women sitting here I'll never see again till I see you at the judgment. And I've got to be truthful and honest because I've got to face the judgment and meet my words again at the judgment. So I have to be truthful about it. Probablemente hay hombres y mujeres sentados aquí que no veré de nuevo hasta que los vea en el juicio. Y yo tengo que ser sincero y honesto, porque tengo que encarar el juicio y afrontar mis palabras de nuevo en el juicio. Así que tengo que ser sincero al respecto. Now, we notice that Philip, as soon as he found Nathanael, he said, come see who I have found. And Nathanael, being a righteous man, a good man, he said, could there be any good thing come out of Nazareth? Ahora, notamos que Felipe tan pronto encontró a Natanael, dijo, ven y ve a quién he encontrado. Y Natanael, siendo un hombre justo, un buen hombre, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazareth was a mean, wicked city,
very bad. Outlaws, gangsters, and so forth, raised up and had outlaw bands in those days that come out of Nazareth, very vile city. He said, could anything good come out of Nazareth? He said, come and see. Nazaret era una ciudad mala, malvada, muy peligrosa. De allí salían bandidos, atracadores y demás, y tenían bandas de renegados en esos días que venían de Nazaret, una ciudad muy vil. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él dijo, ven y ve. Now we might ask today, could anything good come out of the Methodist Church? Could anything good come out of the Baptist Church, Presbyterian, or whatever church it may be? The first thing to do is come and see. Find out. Ahora, nosotros pudiéramos preguntar hoy, ¿de la Iglesia Metodista puede salir algo bueno? ¿De la Iglesia Bautista puede salir algo bueno? ¿De la Presbiteriana o de cualquier iglesia que pudiera ser? Lo primero que hay que hacer es venir y ver, averiguar. Now, examine it, not by your ritual, not by the catechism, not by one, examine it by the Word of God. Ahora, examinen eso. No por su rito, no por el catecismo, no por un... Examínenlo por la palabra de Dios. For the Bible said that he that will take away or add to anything that's in this book, God will take his name out of the book of life. The Revelation 21st chapter says that he will do that, or 22nd chapter rather, of the last book of the Bible. Pues la Biblia dice que si alguno quitare o añadiere algo a cualquier cosa que está en este libro... Dios quitará su nombre del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21 dice que Él lo hará, o el capítulo 22, mejor dicho, del último libro de la Biblia. He said, if anybody, God himself speaking to the writer, said, if anyone shall add one word to this book, or take one word out of it, God will take his name from the book of life, and he'll be destroyed. So we must state exactly with what the scriptures has got to say. Él dijo, si alguno. Dios mismo, hablándole al escritor, dijo, si alguno le añade una palabra a este libro o le quita una palabra, Dios quitará su nombre del libro de la vida y aquel será destruido. Entonces debemos permanecer exactamente con lo que las escrituras tienen para decir. Now, when he found Nathanael and he said, come see, so he followed him. Now let's watch what kind of a man Jesus was. Ahora, cuando él encontró a Natanael y le dijo, ven, ve. Luego, él lo siguió. Ahora veamos qué clase de hombre era Jesús. Now, if we wanted to find Jesus tonight, if somebody told us Jesus Christ was in Georgetown, Indiana, and he was in human flesh like we are tonight, what type of a person would we want to find? Now, this may be shocking. Ahora, si quisiéramos encontrar a Jesús en esta noche, si alguien nos dijera que Jesucristo está en Georgetown, Indiana, y Él estuviera en carne humana como lo estamos nosotros en esta noche, ¿qué clase de persona queremos nosotros encontrar? Ahora, esto puede sorprender. But when we come to find a man that would be dressed a little different from any other man, we wouldn't be looking for Jesus, or we wouldn't find him because he dressed just like other men. There was no difference in his dress. Pues, ¿vendríamos nosotros buscando encontrar a un hombre vestido un poco diferente a cualquier otro hombre? Nosotros no estaríamos buscando a Jesús, o no lo encontraríamos, pues Él vestiría igual que los otros hombres. No hay diferencia en su vestimenta. Well, we come to find man that was great, forceful speakers. Great, forceful speakers? No. The Bible said his voice should not even be heard in the street. ¿Vendríamos buscando encontrar a hombres que fueran grandes oradores enérgicos? ¿Grandes oradores enérgicos? No, la Biblia dice, su voz no será oída en la calle. Well, we come to find a man that was a great boaster of his great church and so on. No, sir. The Bible spoke very different of him, saying he was a man of sorrow and acquainted with grief. He wasn't a great carry-on or go-on. He was a humble man, and he was... ¿Vendríamos en busca de un hombre que hace un gran alarde de su gran iglesia y así? No, señor. La Biblia habló muy diferente de él. Dijo, él era un varón de dolor y experimentado en quebranto. Él no era un gran charlatán o lenguaraz. Él era un hombre humilde. Y lo era. Will we find him among the rich people? He never dwelt with the rich people. Where did they find him? You'd find him among the poor.
He went down on the river and found fishermen. Y él dejó, ¿lo encontraríamos entre la gente rica? Él nunca vivió con la gente rica. ¿Dónde lo encontraron a él? Uno lo encontraría entre los pobres. Él anduvo allí por la ribera y encontró pescadores. Think of the great Orthodox Church with all the great priests and high priests and the great glamour and glory in that day, and not one time did any apostle or any man of God ever visited or accepted. When God sent his son, he sent him away from it. Piensen en la gran iglesia ortodoxa, con todos sus grandes sacerdotes y sumos sacerdotes, y con su glamour y gloria en ese día, y en ningún momento fue visitada ni aceptada por algún apóstol ni cualquier hombre de Dios. Cuando Dios envió a su hijo, él lo envió lejos de eso. And he turned and told them that they were in hypocrisy and told them how bad they were and everything. And they said that he has the devil because he don't even believe in our church. Y él fue muy severo al decirles que ellos estaban en hipocresía y les dijo de lo mal que estaban y en cuanto a todo. Y ellos dijeron que él tiene un diablo porque ni siquiera cree en nuestra iglesia. See, and they were the church of the day. So you see, you can't go by church, you've got to go by God. That's where you have, and by Christ. ¿Ven? Y ellos eran la iglesia del día. Entonces, ¿lo ven? Ustedes no pueden guiarse por la iglesia. Ustedes tienen que guiarse por Dios. Ahí es donde ustedes tienen, y por Cristo. Now, when Nathanael came up in the Lord, I will see what he found. He found a man standing there doing something contrary to what the church is teaching. Ahora, cuando Natanael vino por el camino, veremos entonces lo que encontró. Él encontró a un hombre parado allí, haciendo algo contrario a lo que la iglesia estaba enseñando. La iglesia enseñaba que los días de los milagros habían pasado. No obstante, aquí estaba parado Jesús obrando mi... Levante la mano, donde sea en el edificio. No me interesa en donde esté usted. Solo levante la mano. Diga, Dios, conforme a esto quiero que tú me sanes, Dios. Correcto. Es muy general, por todos lados. I'll tell you what you do. I told you that Jesus Christ, the Son of God, is here in the form of the Spirit of God. Is that right? Le diré lo que usted hará. Les dije a ustedes que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí en la forma del Espíritu de Dios. ¿Es correcto? How many Christians believe that? Let's see your hand. That's fine. Then if he is here and he's the same Lord Jesus, then he's got his duty bound to do the same thing. Is that right? ¿Cuántos cristianos lo creen? Veamos las manos. Muy bien. Entonces, si él está aquí y él es el mismo Señor Jesús, entonces él tiene el deber, lo ata a él a hacer lo mismo, ¿correcto? Now he said he couldn't heal. The Father showed him and he did what the Father said. Is that right? Ahora él dijo que él no podía sanar. El Padre le mostraba y él hacía lo que el Padre decía, ¿correcto? Now, standing in the line, I do know this first lady standing here. And I don't know now whether I know anyone else or not. Ahora, parada en la línea, yo sí conozco a esta primera dama parada aquí. Y yo no sé en este momento si conozca a alguien más o no. I've seen that lady about second or third from the back there. I've seen her. I don't know what her name is. But I've seen her. I guess that's about the only one that I know of. And, that's about the only ones that I know. All right, now let's just bow our heads a moment for prayer. He visto a esa señora como segunda o tercera de allá de la parte de atrás. La he visto a ella, pero no sé cuál sea su nombre, pero la he visto. Supongo que esos son los únicos de los que sé y son los únicos que conozco. Muy bien. Ahora inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Now, Heavenly Father, this is the moment. Now I have spoke the best of my knowledge of you. Now, dear Lord Jesus, I pray that you'll help me. Thou knowest that I know nothing about these people. Ahora, Padre Celestial, este es el momento.
He hablado a lo mejor de mi conocimiento, de ti. Ahora, amado Señor Jesús, oro que me ayudes. Tú sabes que yo nada sé de estas personas. Sometimes I know who they are. I don't know their troubles. Thou knowest. A veces conozco sus quiénes son. No conozco de sus problemas. Eso lo sabes tú. You can say anything you wish, and I humble myself and submit myself to thee, that the great Holy Spirit will come tonight and take this poor unworthy man for the glory of God and anoint. Puedes decir lo que desees, y yo mismo me humillo y me sujeto a ti, para que el gran Espíritu Santo venga en esta noche y tome a este pobre hombre indigno para la gloria de Dios y unge. And don't let me speak my own lips, but let the Holy Spirit speak and do the work that Jesus Christ, the Son of God, said that he would do through his people through every age. I pray this blessing in Jesus Christ's name. Amen. Y no permitas que mis propios labios hablen, sino que hable el Espíritu Santo y haga las obras que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que Él haría por medio de su pueblo, en cada edad. Oro pidiendo esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Now, I'm going to ask you one thing. If you'll stand reverently, and be humble, don't doubt, believe with all your heart, then the Lord God of heaven and Lord God heal your body and make you well. Now, it's your faith. It's not, see? Now, this is it. Ahora voy a preguntarles una cosa. Si se paran reverentes y son humildes y no dudan y creen con todo su corazón, entonces el Señor, Dios del cielo, sin duda les sanará el cuerpo y les dará la salud. Ahora, es su fe, no es... ¿Ven? Ahora es esto. I hear stands a lady. I believe I know who the woman is. I'm not sure. But I believe that I know who she is. And is that right? Don't I know you, lady? All right, sir. I believe I know who you are. That's it. All right. Now, if you'd come here just a minute. Ahora, aquí está parada una señora. Yo creo saber quién es la mujer. No estoy seguro, pero creo que sé quién es ella. Y yo... ¿Es correcto eso, que no la conozco, señora? Ajá, muy bien. Señor, yo creo que sé quién es usted. Así es, muy bien. Ahora, si pasa aquí por un minuto. Now, as knowing your name, not knowing your... is your name Sutter or something like that? No, my sister's name. Oh, that's your sister. You were, I believe, didn't I know you when I used to work for the public service company or something? That's right, I'd seen your face somewhere. Ahora, y sabiendo su nombre, sin conocerla, ¿es su nombre Seduf o algo así? Oh, sí, esa es su hermana. Lo era, yo creo, no la conozco de cuando yo trabajaba para la compañía pública de servicio o algo. Correcto, he visto su rostro en algún lugar. I know it, I thought your name is Seduf, but Seduf is your sister, is that right? And your name is Wilson, yes. Well, I'm glad to see you again, sister. Now the Lord bless you. Yo lo sabía. Pensé que su nombre era Seduf, pero Seduf es su hermana, ¿correcto? Y su nombre era Wilson. Bueno, me da gusto volverla a ver, hermana. Ahora que el Señor la bendiga. Now, I, as your brother in Christ, you know that I don't know what you're here for, do I? I don't know. No, ma'am, it's a mystery to me that I do not know. Ahora, yo como su hermano en Cristo... Usted sabe que yo no sé por qué está aquí, ¿verdad? Yo no sé. No, señora, es un misterio para mí, el cual no sé. Now, if the Lord Jesus will let me know what you are here for and what you want of him, if he will make himself so positive that he will declare what you want, then will you accept it as coming from him? Yes. You will. All right. Ahora, si el Señor Jesús me da a conocer por qué usted está aquí y lo que usted quiere de Él, si Él mismo lo hace tan positivamente que Él declara lo que usted quiere, entonces, ¿lo aceptará como que viene de Él? ¿Lo hará? Muy bien. Now the audience is catching her voice, and you see the recorder's going that way. Now you watch. Now, if he speaks anything to tell this woman... what she's here for, would not it be the same spirit that spoke to the woman
at the well that know where her trouble was? Would that be right? Now, that her faith in what is being done will determine her healing. Ahora, la audiencia está captando la voz de ella, y ustedes ven las grabadoras funcionando. Así se hace. Ahora, ustedes observen. Ahora, si él habla cualquier cosa para decirle a esta mujer por lo que ella está aquí, ¿no sería el mismo espíritu que le habló a la mujer junto al pozo, que supo dónde estaba el problema de ella? ¿Sería eso correcto? ¿Ven? Ahora, luego eso, su fe en lo que se está haciendo, es lo que determina su sanidad. Now to you in the audience that doesn't have prayer cards, believes with all your heart that Jesus Christ is here to heal you. If you believe with all your heart, you won't have to be in this prayer line. You certainly won't. Only thing you'll have to do is have faith in God. Ahora, para ustedes en la audiencia que no tienen tarjetas de oración, que creen con todo su corazón que Jesucristo está aquí para sanarlos. Si creen con todo el corazón, ustedes no tendrán que estar en esta línea de oración. Seguro que no. Lo único que tendrán que hacer es tener fe en Dios. Now, I would ask you, being that there is epilepsy present, and anybody who's been in the meetings knows what epilepsy does. It sometimes carries on. So now, just be reverent. Just sit still. No matter what takes place, you sit still. And just believe in the Lord Jesus and pray, ask the Heavenly Father to be kind. Ahora les voy a pedir, siendo que hay epilepsia presente, y cualquiera que ha estado en las reuniones sabe lo que hace la epilepsia. A veces se transmite. Así que ahora, solo sean reverentes, estén quietos. No importa lo que suceda, ustedes estén quietos. ¿Ven? Y solo crean en el Señor Jesús y oren. Pídanle al Padre Celestial que sea bondadoso. But now, if you are an unbeliever, I would not stay. See? So now, this is not plain church. This is facts. We're facing things. Pero, ahora si usted es un incrédulo, yo no me quedaría, ¿ve? Por tanto, ahora, esto no es jugar a la iglesia. Estos son hechos. Estamos encarando cosas. But I just only had a few moments longer, or another night, that I could explain to you what these things are. That you could see what they really are by scriptural terms. They give medical names for what they really are in the sight of the Bible. Si tan solo tuviera unos momentos más, u otra noche, en la que pudiera explicarles lo que son estas cosas, que ustedes vean lo que realmente son en términos escriturales. Ellos les dan nombres médicos, pero lo que en realidad son a la luz de la Biblia. Now, sister here is standing before me. It's not a telepathy, no sir. You couldn't hide your life now if you had to. See, his spirit is here now. Ahora, la hermana está aquí parada frente a mí. Ahora, no es una telepatía. No, señor. Sentí eso. Lo sentí. Ustedes, ahora, ustedes no pudieran esconder su vida ahora, aunque quisieran. Vean, su espíritu ahora está aquí. How many ever seen the picture of it? Where they took it, it's in Washington, D.C., the only supernatural being with ever photographed can be proved in the world. ¿Cuántos han visto la fotografía de eso, donde ellos la tomaron? Y está en Washington, D.C., el único ser sobrenatural que ha sido fotografiado, que se puede probar en el mundo. They had fiction stories of men in a bush and all like that, but it's always proved out wrong, see. But they took this, and many of you here was present when it was taken. Ellos tienen historias de ficción, de hombres en arbustos y todo eso, pero siempre se ha probado que está errado. ¿Ven? Pero esta la tomaron, y muchos de ustedes aquí estaban presentes cuando fue tomada. A few weeks ago, the German camera took it in Germany three different times. And it's that you've seen in the picture is right here now at the platform. Exactly right. Hace unas semanas, la cámara alemana lo captó en Alemania en tres ocasiones diferentes. Y es eso que ustedes ven en la foto. Está ahora aquí, en la plataforma. Exactamente correcto. Now be reverent. Don't move around. Keep your children near you. And be in prayer and see what the Holy Spirit will do for us tonight. Ahora, sean reverentes. No se estén moviendo. Mantengan a sus hijos cerca a ustedes. Y estén en oración y vean lo que el Espíritu hará por nosotros en esta noche. And I pray that God will bless you and sometime on earth. We'll meet again. Pray for me as we go into the fields after this service, into the fields out yonder in the big meetings, to pray for the sick. Y si
Y oro que Dios los bendiga. Y en algún momento nos volveremos a encontrar en la tierra. Oren por mí mientras vamos a los campos evangelísticos después de este servicio. A los campos allá, en la reunión grande, para orar por los enfermos. Be reverent, everyone, please, because we're in the presence of the Almighty God. The Holy Spirit, which is now near. Y sean reverentes, todos, por favor, porque estamos en la presencia del Todopoderoso Dios, el Espíritu Santo, que ahora está cerca. Mrs. What was your name now? Wilson? Cobb, Mrs. Cobb. Mrs. Cobb, if the Holy Spirit is present now, He will make known to me something of your life that might give you encouragement to bring you up to a place that lets you believe in the Lord Jesus for your healing, or I don't know what you're here for. It may be financial troubles, it may be domestic, I do not know, but He knows, doesn't He? Yeah. Señora, ¿cuál era su nombre ahora? ¿Wilson? Señora Cobb. Señora Cobb, si el Espíritu Santo está presente ahora, Él me dará a conocer algo de su vida, que la pueda alentar para llevarla al lugar en que pueda creer en el Señor Jesús para su sanidad. O no sé usted por qué esté aquí. Pueden ser problemas en las finanzas. Puede ser algo doméstico. Yo no sé, pero Él sabe, ¿verdad que sí? I see the one thing that you're here for is because you're suffering with a nervous condition. You're very nervous, upset. Another thing, you have an asthmatic cough that's bothering you. Isn't that right? Yes. That's right. All right? Veo el asunto por el que está aquí. Es porque está sufriendo de una condición nerviosa. Usted es muy nerviosa, alterada. Otra cosa, usted tiene una tos asmática que la está perturbando, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Muy bien. How do you believe that everything is all right with you now? You're healed now. You can go home. Praise the Lord. Jesus Christ, your faith has made you well. Praise you go and be in prayer. Entonces, ¿cree que todo está bien con usted ahora? Usted queda sana ahora. Puede irse a casa. Jesucristo, su fe, la ha sanado. Usted vaya y esté en oración. Kind Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we bless this, our dear sister, and ask that you be kind to her. In Jesus' name, amen. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, la bendecimos a nuestra amada hermana y pedimos que seas bondadoso con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Come, sir. How do you do, sir? Do you believe in the Lord Jesus Christ being the Son of the living God? Yes. Do you believe that He is here to make you well? You know that He is here to make you well. Venga, Señor. ¿Cómo le va, Señor? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente? ¿Cree usted que Él está aquí para sanarlo? Ajá, ¿cree usted? Usted sabe que Él está aquí para darle su salud. Was that the lady you just prayed for? Was you the lady there? Uh-huh. You got trouble with your side sitting there by her, don't you, sir? You believe that God can make you well and heal you? ¿Fue esa la señora por la que se acaba de orar? ¿Era usted la señora allí? Ajá. Usted tiene problemas en su costado, sentado junto a ella. ¿No es así, señor? ¿Cree usted que Dios le puede dar su salud y sanarlo? When she passed by you just then, you had a strange feeling, didn't you? That was the Holy Spirit. She had trouble with your side. Now, it's gone from you now, sir. Your faith has healed you. Is that right? Raise your hand. That's right. All right, sir. Cuando ella pasó junto a usted en ese momento, usted sintió algo extraño, ¿no es así? Ese fue el Espíritu Santo. Usted tuvo problemas con su costado. Pues eso ha salido ahora de usted, señor. Su fe lo ha sanado. ¿Es correcto eso? Levante la mano. Eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien, señor. I don't know the man. I've never seen him in my life. But Jesus Christ has healed him just the same as his faith touched the Lord Jesus in days gone by, the woman with the blood issue, so did the man's faith touch just then. Yo no conozco al hombre. No lo he visto en mi vida. Pero Jesucristo lo ha sanado. Así como su fe tocó al Señor Jesús como en días pasados con la mujer con el flujo de sangre, así mismo tocó la fe del hombre en ese momento.
You don't have to. What do you think, little lady, stand there in the prayer line with a coat over your shoulder? God bless you. Usted no tiene que... ¿Qué piensa usted, la damita parada allí en la línea de oración con el abrigo sobre el hombro? Ajá, sí. Dios la bendiga. The lady behind you there with her hand up like this. You'd like to have an operation, wouldn't you? You think that tumor, God could take it from you without an operation? You believe God would heal you? You have tumor, don't you? And yes, right. La señora allí detrás de usted con la mano levantada así. Ajá. ¿A usted le gustaría evitar una operación, no es así? ¿Piensa que ese tumor, que Dios se lo puede quitar sin tener una operación? ¿Cree usted que Dios la sanará? Usted tiene un tumor, ¿no es así? Y eso es cierto. You believe that God will heal you without an operation? You do? Will you accept Jesus right now as your healer? You will. ¿Cree usted que Dios la sanará sin una operación? ¿Cree? ¿Acepta usted a Jesús ahora mismo como su sanador? ¿Lo hará? Kind Heavenly Father, the woman's faith struck up here and I saw the vision before and the doctor rolling out that place for her operation. I pray, Heavenly Father, that in Jesus Christ's name that you'll heal the woman without an operation for your glory. Amen. Bondadoso Padre Celestial, el rostro de la mujer llegó acá arriba y vi la visión frente a ella y al médico desenrollando ese lugar para su operación. Oro, Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo, que sanes a la mujer sin una operación, para tu gloria. Amén. Please take your seat now. You won't have to come in the prayer line. Your faith heals you. Amen. God bless you. You believe the Lord Jesus? If you can believe, all things are possible. Ahora puede tomar su asiento. Usted no tendrá que pasar en la línea de oración. Su fe la ha sanado. Dios la bendiga. ¿Le creen ustedes al Señor Jesús? Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Lady, saying you broke your arm. Got your arm hurt there, haven't you, lady? You're from Carden, aren't you? Got someone with you. Come along, doesn't he? She's suffering with a nervous condition, isn't that right? If it is, raise up your hand. All right. Now you can walk out and go back. Be healed too, eh? Amen. La dama de pie. Usted se fracturó el brazo. Tiene el brazo allí lastimado. ¿No es así, señora? Usted es de Cordon. ¿No es así? Alguien la acompaña. Vino con usted. ¿No es así? Ella está sufriendo de una condición nerviosa, ¿correcto? Si es así, levante la mano. Muy bien. Ahora usted puede irse y regresar. Recibir también su sanidad, señora. Amén. It's your faith. It is that. Now that's what I'm speaking of. The Holy Spirit. Sir... Would you believe your heart trouble had left you and you'd go be well? Yeah, you do? Amen. All right, sir, then you can leave. Amen. Let us say praise be to God, all of us three. Es su fe. Lo es. Eso, ahora, de eso estoy hablando, del Espíritu Santo. Señor, ¿creerá que su problema cardíaco lo ha dejado y que usted va a estar bien? ¿Cree? Muy bien, Señor. Entonces se puede ir. Amén. Digamos, alabado sea Dios. Oremos todos. A lady coming. How do you do? Suppose we're strangers to each other, are we, lady? I never seen you in my life. I'm perfect stranger to you. Just like our master who stood at the well and talked to the woman and said, he said, bring me a drink. He wanted to catch a conversation with her. La señora que viene. ¿Cómo le va? Supongo que somos extraños el uno para el otro. ¿Lo somos, señora? Yo nunca la he visto en mi vida. Soy perfectamente un extraño para usted. Así como el nuestro maestro, quien se paró junto al pozo y habló con la mujer. Y dijo, ella dijo, él dijo, dame de beber. Él quería entablar una conversación con ella. Now, this being our first time to ever meet in life, it's a man and a woman again, isn't that right? Well, then, if Jesus Christ has risen from the dead... And he promised that he would be with us, in us, to the end of the world, and we'd do the same things that he did. It'd have to be the same kind of a thing. Ahora, esta siendo la primera vez en la vida que nos conocemos, es un hombre y una mujer de nuevo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, si Jesucristo ha resucitado de los muertos, y él prometió que estaría con nosotros, en nosotros, hasta el fin del mundo, y que nosotros haríamos las mismas cosas que él hizo...
tendría que ser la misma clase de cosa. Then if Jesus stood here and he's wearing this suit that he gave me, the only thing he could do is for if you're sick and need healing, he would tell you, I did that at Calvary, child. Would you believe it? Now. Entonces, si Jesús se parara aquí y tuviera puesto este traje que él me dio, lo único que él pudiera hacer en cuanto, si usted está enferma y necesita sanidad, él le diría, ya lo hice en el Calvario, hija. ¿Lo creería ahora? But now he could tell you something maybe is wrong with you, something, a reason you don't get healed. But me being a stranger to you, it's just be the same. Isn't that right? Pero ahora, él pudiera decirle algo. Tal vez lo que ande mal con usted o algo, la razón por la que usted no sana. Pero yo, siendo un extraño para usted, eso vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Everyone, real reverent now. Remember, you're in the presence of the Lord. In the very gospel that I've read to you tonight, you sit living anew. Entonces, todos bien reverentes ahora. Recuerden, ustedes están en la presencia del Señor, y el mismo evangelio que les he leído en esta noche, ustedes lo ven viviendo de nuevo. ¿Ven? I've never seen the woman. I don't know nothing about her. Never seen her in my life. God knows her. I don't. But I would speak to her to contact her soul. Yo nunca he visto a la mujer. No sé nada de ella. Nunca la he visto a ella en mi vida. Dios la conoce, yo no. Pero ahora yo le hablaré para contactar su alma. The anointing that's here with me now is that angel of the Lord, the pillar of fire, for the children of Israel, which was Christ in spirit form, came down as made flesh, went back to the Father, came back again to live in his church. The same thing. Not me, it's him. La unción que ahora está aquí conmigo es ese ángel del Señor, la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, que era Cristo en forma de espíritu. Bajó, se hizo carne, regresó al Padre, volvió de nuevo para vivir en su iglesia. Así igual. No soy yo, es él. I don't know the woman. Know nothing of her. Got a seventh grade education. Look at the people who say, well, out there in the audience, they're being healed. They're sitting in the audience, standing wherever they may. God's here to heal. That's all, if you can believe. Yo no conozco a la mujer. No sé nada de ella. Tengo una educación de séptimo grado. Miren a las personas. Ustedes dicen, bueno, allá en la audiencia están siendo sanados. Solo con estar sentados entre la audiencia, de pie donde estén, Dios está aquí para sanar. Eso es todo. Si ustedes pueden creer. I see a child that's suffering, but I can't say it's healed. I don't know yet. If you'll keep praying, mother, believing with all your heart. Veo a un niño que está sufriendo, pero no puedo decir que esté sano, aún no lo sé. Por favor, siga orando, madre, creyendo con todo su corazón. Now to you again, sister, to speak with you. Now, there's been a hunger in your heart for a long time. Ahora, de nuevo para usted, hermana, para hablar con usted. Ahora, ha habido hambre en su corazón por mucho tiempo. That hunger is a closer life with God. You've tried that much. Try and fail. Try and fail. Isn't that right? Ups and downs in life. Esa hambre es por una vida más cerca de Dios. Usted se ha esforzado mucho en eso. Ha intentado y fallado. Ha intentado y fallado, ¿verdad que sí? Los altos y bajos de la vida. Here, some time ago, you were praying somewhere because you were facing a serious thing like an operation or something. Yes, it is. I see it, a doctor. He's examined. You have something on, it's your leg. It's on your right leg. It's a trouble that you're going to be operated on. Aquí, hace algún tiempo, usted estaba orando en algún lugar porque enfrentaba algo grave, como una operación o algo. Sí, eso es. Lo veo. Un médico. Él la ha examinado. Usted tiene algo en... Es su pierna. Está en su pierna derecha. El problema por el que va a ser operada. You made a promise that God would let you get well, that you'd serve him and walk a closer life. I'm not reading your mind. That's true, isn't it? I believe it.
If that's true, raise your hand. Usted hizo una promesa que si Dios le permitía recuperarse, que usted le serviría a él y caminaría una vida más consagrada. Yo no estoy leyéndole la mente. Eso es verdad, ¿no es así? Sí, señor, si usted... Si eso es verdad, levante la mano. Now, there's something here that you know. I want to ask you something. In the presence where we're standing now, and so the audience might know, there's a feeling that you have now that you've never had before in your life. And I can't explain to nobody. Ahora, hay algo aquí que usted sabe. Quiero preguntarle algo. En la presencia donde ahora estamos parados, y para que la audiencia tal vez lo sepa, usted ahora tiene un sentir que no ha sentido antes en su vida. That's right. It's because that light, the Holy Spirit, is between you and you just go back, even to a little girl. I was standing in the line. I felt like I could feel I can't explain to They're feeling the same thing right along the line there now, see? It's in the presence of something that the world doesn't know. Come here that I might ask God to bless you, sister. Correcto. Es por esa luz. El Espíritu Santo está entre usted y yo. Y usted se remonta aún a cuando era niña. Ellos están sintiendo lo mismo allí, ahora por la línea. ¿Ve? Es porque están en la presencia de algo que el mundo no conoce. Venga aquí para pedirle a Dios que la bendiga, hermana. All of you do believe with all your heart now? Are you believing? If you do, say amen. ¿Todos ustedes creen ahora con todo el corazón? ¿Creen? ¿Están creyendo? Si ustedes creen, digan amén. Kind Heavenly Father, this our dear sister stands here in need. All things work together for good to them who love you. And she's standing needy, and she wants to be well, and this is the time. Bondadoso Padre Celestial, esta nuestra preciosa hermana se para aquí necesitada. Todas las cosas obran para el bien de los que te aman. Y ella está parada aquí, necesitada. Y ella quiere estar bien. Y este es ese tiempo. I pray that just this moment, Father, that you will take away all of her infirmities. Cleanse her from everything that's not like you. Oro que en este momento, Padre, tú le quites toda dolencia. Límpiala de todo lo que no sea a tu semejanza. And I ask, dear God, that you will forgive her of every sin and trespass and take her into your kingdom tonight as a newborn babe and heal her body. Through Jesus Christ's name, thy beloved Son, I ask it. Amen. God bless you, sister. Go rejoicing and happy, God being with you. Y pido, amado Dios, que la perdones de todo pecado y transgresión. Y recíbela en tu reino en esta noche como a un bebé recién nacido, y sana su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, lo pido. Amén. Dios la bendiga, hermana. Vaya regocijándose y contenta. Dios la acompaña. How do you do, lady? I suppose we're strangers to each other, too. We're not knowing each other. But if Jesus has risen from the dead, as I say that he has, and I believe that he has, and he be standing here with us, you and I. ¿Cómo le va, señora? Supongo que también somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos. Pero si Jesús ha resucitado de los muertos, como digo que lo ha hecho, y yo creo que lo ha hecho, y que él está parado aquí con nosotros, con usted y conmigo. Then me talking to you like he did the woman at the well. And he's able, and by his word, he promised that he would reveal these things, and we'd do the same things he did, because he would be, he said, I'll be with you, in you, to the end of the world. Entonces, al hablar con usted, como él hizo con la mujer junto al pozo, y él es capaz de, y por su palabra, prometió que él revelaría estas cosas, y nosotros haríamos las mismas cosas que él hizo, porque él estaría... Él dijo, estaré con ustedes, en ustedes, hasta el fin del mundo. Now, don't be shook up because you feel a little strange, but a glorious feeling. But you're just not, that's not your brother. That's him, your Lord. Not me, him. Ahora, no se impresione porque usted siente algo un poco extraño, a pesar de que es un sentir glorioso. Pero usted no está, ese no es su hermano. Ese es él, su Señor.
No yo. Él. Now, the lady is a stranger. Be real reverent, people. Real reverent, please. I don't know her. God does know her. Ahora, la señora es desconocida. Sean muy reverentes, hermanos. Muy reverentes, por favor, ¿ven? Yo no la conozco a ella. Dios sí la conoce. I don't know the people, but you know that there's something here that's doing the work of the Lord according to the way the Bible said it would be. Do you believe that now? See? Well, what is it? It's the Lord Jesus. See? Yo no conozco a las personas, pero ustedes sabrán que hay algo aquí haciendo la obra del Señor conforme a la manera que la Biblia dice que sería. Si lo creen ustedes ahora, ¿ven? Bueno, ¿qué es? Es el Señor Jesús, ¿ven? Now, I just want to speak to her again, because I see the woman now as she moves from me. Yes, the woman's very much tore up about, oh, she's had a nervous breakdown. Been very bad and had a breakdown. You're still suffering from it. That's the truth, isn't it? If it's the truth, raise your hand. Ahora quiero hablarle a ella de nuevo, pues yo veo a la mujer ahora mientras se aleja de mí. Sí, la mujer está muy destrozada por eso. Oh, ha sufrido una crisis de nervios, ha estado muy mal y sufrió una crisis. Usted aún está sufriendo a raíz de eso. Es la verdad, ¿no es así? Si es la verdad, levante la mano. You've had real funny feelings go through you all the time, and especially real late of an evening, you get real strange feelings. Isn't that right? Then you'll see you sitting down in a chair, kind of the late of the evening too. You get tired, you can't do your work. Isn't that right? Usted ha sentido sensaciones raras por dentro todo el tiempo, y en especial ya entrada la noche. A usted le viene una sensación muy extraña, ¿verdad que sí? Luego la veo sentada en una silla. De hecho, es como tarde en la noche. Usted se cansa, no puede hacer su trabajo, y ¿verdad que es cierto? Causes even stomach condition and you like acids and things. When you drink coffee or something on that ride, you belch up acids out of your stomach and so forth. Aún le causa un problema estomacal. Acidez y cosas cuando usted toma café o alguna otra cosa así. Usted eructa ácidos del estómago y así de esa manera. That's why I see you moving away from the table where there's stuff like that on, by a window, near a window. Is that true? Raise your hand if that's true. Es correcto. La veo apartándose de la mesa donde hay de eso, junto a una ventana, cerca de una ventana. ¿Verdad que sí? Levante la mano si es cierto. Something here knows your life, isn't it? I told you out of the Bible that Jesus Christ did the same thing and promised that we'd do the same thing. Do you believe that it's Him? Ahora, algo aquí conoce su vida, ¿no es así? Se lo he dicho de la Biblia que Jesucristo hizo lo mismo y prometió que nosotros haríamos lo mismo. ¿Cree usted que es Él? I see a real dark shadow following you too, which is the devil. And he's almost tempted you to suicide sometimes, telling you that you'd cross a separating line, that you wasn't never going to be saved. Is that right? Is that... Veo una sombra muy oscura que de hecho la sigue, que es un demonio, y por poco ha logrado tentarla a que se suicide en algún momento, diciéndole que usted había cruzado la línea separadora, que usted nunca iba a ser salva, ¿verdad que sí? ¿Será así? Do you believe out there in the audience now with all your heart? See? It's perfect, it's true, it's the Lord Jesus. I don't know your opinion. I know some of you are wondering, because you can't hide your life now. See? ¿Creen ustedes allá ahora en la audiencia con todo su corazón? ¿Ven? Es perfecto, es cierto. Es el Señor Jesús. Yo no sé lo que opinen. Sé que algunos de ustedes están preguntando porque ahora no pueden esconder su vida. ¿Ven? You know, I couldn't do nothing for you, but you couldn't hide your life if you had to right now. You're in the presence of Him. Ustedes saben que yo no pudiera hacer nada por ustedes. Pero ustedes no pudieran esconder ahora mismo sus vidas aunque tuvieran que hacerlo. Están en la presencia de Él. Now, sister, if I can, by the grace of God, can make it leave you now. And if you've been wandering for a time of relief anyhow, now He'll do it if you'll believe Him. Will you believe Him? I'll have the prayer. You believe Him.
Ahora, hermana, si puedo, por la gracia de Dios, puedo hacer que eso la deje ahora. Y si usted, como sea, se ha preguntado cuándo vendrá el tiempo de alivio, ahora, él lo hará si usted le cree. ¿Le creerá usted a él? Haré la oración. Usted créale a él. Now look, you probably never was any closer in your life than you are now. Now, so that the audience will know and your friends, where you're standing now, a real, humble, sweet feeling is around you. Isn't that right? Like something near, not your brother, but something supernatural. If that's right, raise your hand. See? Ahora mire, usted probablemente no ha estado más cerca en su vida que lo que está ahora. Entonces, para que la audiencia lo sepa y su amigo, donde usted está parada, ahora hay una sensación humilde, dulce alrededor suyo, ¿verdad que sí? Como algo cerca. Eso no es su hermano, sino algo sobrenatural. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Ven? It's the angel of the Lord. See, I'm living now in another dimension, see, in a spirit world. Now, I want to pray for you while this anointing. Es el ángel del Señor, ¿ven? Estoy viviendo ahora en otra dimensión, ¿ven? En un mundo espiritual. Ahora quiero orar por ustedes aprovechando esta unción. Now the very thing that sure knows your life, I see, go way back to a little girl. I see you as a little girl. You are running from something. Ahora la misma cosa que está aquí, que conoce su vida, veo que se remonta a cuando era una niña pequeña. La veo a usted como una niña pequeña. Usted estaba huyendo de algo. It was something chasing you. It was a dog. It seemed like it was coming from school or something. Way long ago. Scared you. You've been nervous like all your life. That is true, isn't it? See? The just more I talk to you, more vision will show. Now, for the sake of these others, let us pray. Era algo que la perseguía. Era un perro. Parece ser que usted venía de la escuela o algo hace mucho tiempo. Eso la atemorizó. Usted parece ser que ha sido nerviosa toda su vida. Eso es cierto, ¿no es así? Ve, ellos solo, entre más le hablo, más va a mostrar la visión. Ahora, por causa de estos otros, vamos a orar. Dear God, author of life, Lord Jesus, who will judge us all at your coming, knowing that we are eternity-bound people and will have to meet you someday, standing here in your presence and knowing it right now, here at the platform, is the Spirit that raised Jesus Christ from the dead and confirming every word. Amado Dios, autor de la vida, Señor Jesús, quien nos juzgarás a todos en tu venida, sabemos que somos personas destinadas a la eternidad y tendremos que encontrarnos contigo algún día. Estamos aquí en tu presencia y sabemos que aquí mismo, ahora en la plataforma, está el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos y está confirmando cada palabra. Father, thou art so lovely because you make manifest those things that are true. You speak of truth. And the lady stands here, which she is tormented by an evil spirit that's trying to get her to commit suicide and do things wrong. Padre, eres tan hermoso porque tú has manifestado esas cosas que son verdad. Tú hablas de la verdad. Y la señora está parada aquí, siendo atormentada por un espíritu maligno que está tratando de que ella se suicide y haga cosas erradas. But thou art here to remove this, Father. And I pray according to thy word, which said, you ask the Father anything in my name, I'll do it. And I know that your word is true. Pero tú estás aquí para quitar esto, Padre. Y yo oro conforme a tu palabra que ha dicho, pedid vosotros al Padre cualquier cosa en mi nombre. Yo lo haré. Y yo sé que tu palabra es verdad. So Satan, you evil one that's tormented our sister, I adjure thee in the name of Jesus Christ, the living God, come out from the woman. Entonces, Satanás, ser maligno que has atormentado a nuestra hermana, te conjuro en el nombre de Jesucristo, el Dios vivo. Sal de la mujer. Now, look at this way. Now, something has happened to you. You're weeping. You don't feel like you did, do you? Ahora, mire hacia acá. Ahora, algo le ha sucedido. Usted está llorando. No se siente como antes, ¿verdad? You feel happy now.
feel good. Is that right? Raise up your hand here to people. So you go, believe you're going to be well and go home and serve the Lord? All right. Now run along and just be real happy. It won't come to you no more. Let us say thanks be to God as we thank you. ¿Usted se siente contenta ahora? ¿Se siente bien? ¿Verdad que sí? Levante aquí la mano para las personas, para que... ¿Y usted va? ¿Cree que usted va a estar bien y que regresará a casa y servirá al Señor? Muy bien, ahora siga su camino. Esté muy contenta, eso no le vendrá más. Digamos gracias a Dios mientras nosotros... ¿Ven? Art, would you come? Sister, being a stranger to you, that the people might not think now, if you know what a telepathy is, that's what's on somebody's mind. I can't pick it out. And when it does, I'm going to call who you are. So... You're in there. I keep coming to the platform to me. And I think it's the clergyman, because I've seen the platform before me. Muy bien. ¿Pasaría usted, hermana? Siendo un desconocido para usted, para que la gente no piense ahora que usted sabe lo que es telepatía. Eso está en la mente de alguien. No puedo discernirlo. Y cuando suceda, voy a decir quién es. Así que usted está aquí. Eso me sigue viniendo hasta la plataforma. Y creo que son los hombres del clero, porque vi la plataforma frente a mí. I just want you to put your hand on mine, sister, as a way of contact. I don't know you, I've never seen you, and I'm not looking at you. I look out here into the audience. Solo quiero poner su mano sobre la mía, hermana, a manera de contacto. Yo no la conozco, nunca la he visto, y no la estoy mirando. Miro para acá, hacia la audiencia. If Almighty God will reveal to me by vision as I look this way, what your trouble is, would you admit and tell the truth, whether it is right or not, if you will, raise up your hand. Si el Dios Todopoderoso me revela a mí por visión, mirando en esta dirección, ¿cuál es su problema? ¿Admitiría usted y diría la verdad, sea correcto o no? Si lo hará, levante la mano. Now may the Lord Jesus grant it as I pray. If you lay your hand back on mine, just the way at a point of contact, the Bible said laying hands on the sick. Ahora, que el Señor Jesús lo conceda mientras oro. Si pone de nuevo su mano sobre la mía de esa manera como punto de contacto. La Biblia dice poniendo las manos sobre los enfermos. Yes, sister. You have a female trouble. It's a lady's trouble. If that's right, raise up your hand. Now, do you believe it's mental telepathy? Sí, hermana. Usted tiene problema femenino. Es problema de mujer. Si es correcto, levante la mano. Ahora, ¿creen que es telepatía mental? That takes place. She was in a bathroom. But she wouldn't be. If I had to tell the mixed audience like this, the lady knows what is a drainage. That's right, isn't it, lady? That's right. It's true. Eso le sucede. Ella estaba en un baño. Que no sería correcto decirlo en una audiencia mixta como esta. La señora sabe. Es un drenaje. Correcto, ¿no es así, señora? Correcto. ¿Ven? Eso es verdad. Now only God can heal her. I can heal her. Certainly not. I'm not a healer. I'm his servant. Just a vessel where the Holy Spirit comes. Like this right here. This is a speaker. This is not a speaker. This is a pulpit. Ahora, solo Dios la puede sanar. Yo no la puedo sanar. Seguro que no. Yo no soy un sanador. Soy su siervo. Solo un vaso al que viene el Espíritu Santo. Como esto aquí es un parlante. Esto acá no es un parlante. Esto es plano. Es un púlpito. This is a speaker. Some man made this a speaker. Some man made this a pulpit. Some man made you a preacher. The Lord, I don't mean, excuse me, my brothers. I didn't mean some man made you a preacher. Esto es un parlante. Algún hombre hizo esto un parlante. Algún hombre hizo esto un púlpito. Algún hombre lo hizo a usted predicador. Algún, quiero decir, el Señor. No digo, excúsenme, hermanos míos. No quise decir que algún hombre los hizo a ustedes predicadores. I didn't mean that in that manner. I was saying man, and this is a kind of you're working in two worlds. You're here in another world. When that goes out, then you go in and you see what's standing near the platform here. Angels of God and everything. No fue mi intención que saliera así, de esa manera. Estaba diciendo que el hombre... Y esto es como uno trabajar en dos mundos. Uno está aquí, en otro mundo. Cuando eso se desvanece, entonces uno entra y ve lo que está parado cerca aquí en la plataforma. Ángeles de Dios y demás. And you see hideous things that take place. Then you're wondering sometimes. That's the reason I said, when God called you and made you a minister, God called me and made me a seer.
as he promised in the Bible. Y uno ve cosas horribles que suceden. Luego ustedes a veces se preguntan. Por eso dije, cuando Dios lo llamó a usted y lo hizo un ministro, Dios me llamó a mí y me hizo vidente, como Él lo prometió en la Biblia. The Bible said, in Acts, the second chapter, in the last days, that's these days, it'll come to pass that I'll pour out my spirit upon all flesh, and your young men shall see visions. Is that right? Prophesy. Is that right? La Biblia dice, eres, y la Biblia dice en Hechos, el capítulo 2, en los postreros días, que son estos días, se cumplirá que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Es correcto? Profetizarán, ¿correcto? Prophets will arise in the last days and show visions and signs. Is that what the Bible says? Well, it's just what he said. Eso levantará profetas en los postreros días, y mostrará visiones y señales. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Bueno, es exactamente lo que él dijo. Now, sisters, go believing, having faith, believe with all your heart, and God will heal you. Do you believe it? Kind Heavenly Father, in the name of thy beloved Son, the Lord Jesus, knowing that this woman is near the line of the shadow right behind her, called cancer, and we pray, Heavenly Father, that you will grant her healing tonight. Ahora, hermana, vaya creyendo, teniendo fe. Crea con todo su corazón y Dios la sanará. ¿Lo cree usted? Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, sabemos que esta mujer está cerca de la luz y la sombra está detrás de ella, llamada cáncer. Y oramos, Padre Celestial, que tú le concedas su sanidad esta noche. And I condemn this enemy upon the confession of her faith and the word of the Lord God. I condemn this devil as bothering her in the name of Jesus Christ. Amen. Go happy, sister. Don't be bothered. Just believe with all your heart. Y yo condeno a este enemigo en base a la confesión de su fe y por la palabra de Jehová Dios. Yo condeno a este diablo que la está perturbando a ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya contenta, hermana. No sea perturbada. Solo crea con todo su corazón. You want to be healed, do you, sister? Would you believe me as this prophet? If I would tell you where your trouble is, and what's wrong with you, and what to do, would you believe it? You would. Usted quiere ser sana, ¿verdad, hermana? ¿Usted me creería usted como su profeta? Si le dijera dónde está su problema y lo que anda mal con usted y qué hacer, ¿lo creería? ¿Lo haría? You have to know that some way comes. Then you're back, isn't it? That's right. How you believe that God will make you well? Usted tendría que saber que eso vino de alguna manera. Está en su espalda, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, ¿cree usted que Dios la sanará? You're all nervous, too, and got complications of things. And a lot of things you believe you have that you don't because it's your nerves. See, it does that. Usted también está toda nerviosa y sufre complicación de cosas. Y hay muchas cosas que cree que usted tiene que no son así, porque son sus nervios. Vea, eso lo causa. Sometimes when you lay down, you feel like your heart's bad, but that's not nothing but just your stomach. It's a little peptic ulcer in your stomach which causes gas press up on your heart. It's not going to hurt you. You're going to be well. You're a fine woman. Your faith has healed you. You believe me? Then go on your road rejoicing and thanking God. Let's say thanks be to God, everybody. A veces cuando se acuesta, usted siente que está mal del corazón, pero eso no es más que su estómago. Es una pequeña úlcera péptica en su estómago que causa que el gas presione al corazón. Eso no le va a hacer daño. Usted va a estar bien. Usted es una buena mujer. Su fe la ha sanado. ¿Me cree? Entonces siga su camino, regocijándose y agradeciendo a Dios. Digamos gracias a Dios, todos. Sister, of course you knowing it, only one thing can heal you. That's God. God's the only one who can heal cancer and make well. But he can do it if you can believe. Do you do it with all your heart? Hermana, desde luego, usted sabe que solo hay una cosa que la puede sanar. Es Dios. Dios es el único quien puede curar del cáncer y dar la salud. Pero Él puede hacerlo si usted puede creer. ¿Cree usted de todo corazón? Kind Heavenly Father, in whom we believe,
I pray, dear God, that your omnipotent Spirit will touch this woman and will make her well. As you have said in your word, these signs shall follow them that believe. Bondadoso Padre Celestial en quien creemos, oro, amado Dios, que tu Espíritu omnipotente toque a esta mujer y le dé su salud. Como has dicho en tu palabra, estas señales seguirán a los que creen. The last thing you said, Jesus, when you left your church, you said, go into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned, and these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out evil spirits, lay their hands on the sick, and they shall recover. Lo último que dijiste, Jesús, cuando dejaste tu iglesia, dijiste, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera espíritus malignos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lord, you are true to your word. And upon the commission of the Lord Jesus, upon his omnipotent word, I now ask that this evil leaves sister in Jesus Christ's name. Amen. I go happy, rejoicing, and be made well. Amen. Señor, tú eres fiel a tu palabra, y por la comisión del Señor Jesús, por su palabra omnipotente, ahora pido que este mal se vaya, hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya contenta, regocijándose y reciba su salud. Amén. All you, your audience, you'll never wish you could. You may think I'm beside myself, but I'm not. No, sir, I'm not. But I say this in the name of the Lord, that Jesus Christ, the resurrected Son of God, is alive tonight and here in this auditorium right now, showing the things that his word said that he would do. Isn't he wonderful? So wonderful. Todos ustedes, la audiencia, ustedes jamás desearía que ustedes pudieran pensar que estoy fuera de mí mismo, pero no es así. No, Señor, no lo estoy. Pero esto lo digo en el nombre del Señor, que Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, está con vida en esta noche y está aquí en este auditorio ahora mismo, mostrando las cosas que su palabra dijo que Él haría. ¿Verdad que Él es maravilloso? Muy maravilloso. Oh, how good. I was looking at a lady, but I believe it's the lady behind her. She's got a gallbladder trouble sitting back there that would like to be healed. You believe that God would heal you, sister, sitting there right behind the lady, kind of heavy-set lady looking at me? Well, do you believe right back behind the lady? Oh, qué bondadoso. Estaba mirando una señora, pero creo que es la señora detrás de ella que tiene problema con la vesícula biliar, sentada allí, que le gustaría ser sana. ¿Cree que Dios la sanará, hermana? Sentada allí, justamente detrás de la señora algo corpulenta mirándome. Bueno, ¿cree usted? Justamente allí detrás de la señora. You're sitting there praying, wasn't you? Huh? You said, no, the lady's sitting right here. As that, if you could see, if you could only see, how many seen the picture of the angel of the Lord? Here it hangs right here with this woman right here. Usted estaba sentada allí orando, ¿no es así? ¿Eh? Usted. No, la señora sentada aquí. Allí está esa, si ustedes pudieran ver, si tan solo pudieran ver. ¿Cuántos vieron la foto del ángel del Señor? Cuelga aquí, aquí mismo sobre esta mujer, aquí mismo. She's suffering with something wrong in the gall. It's in the, right under the side here that causes the trouble. And she was sitting there praying and asking that God would make her well. Sister, you won't have to worry no more. Christ has made you well. Amen. Ella está sufriendo de algo en la vesícula. Es en el, justamente bajo el lado derecho aquí, lo que le causa el problema. Y ella estaba sentada allí, orando y pidiéndole a Dios que le diera su salud. Hermana, no tendrá que preocuparse más. Cristo la ha sanado. Amén. We thank the Lord. What do you think, sister? We're strangers to one another, are we? We don't know each other. Jesus Christ knows us, doesn't he? If God will reveal to me where your trouble is,
or something about you that you know I do not know. Will you accept him as your healer? Le damos gracias al Señor. ¿Qué piensa usted, hermana? Somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad? No nos conocemos. Jesucristo nos conoce, ¿verdad que sí? Si Dios me revela a mí dónde está su problema o algo acerca de usted, lo cual sabe que yo no sé, ¿lo aceptaría a él como su sanador? I'm your brother. I couldn't hear you. I'm just a man like your father, husband, brother, so forth. I'm no healer. But you know that you're standing in his presence or something that you know that there's something near besides man. Isn't that right? Yo soy su hermano. Yo no pudiera sanarla. Simplemente soy un hombre, como su padre, o esposo, hermano, y así. Yo no soy ningún sanador. Pero usted sabe que está parada en su presencia. O algo, que usted sabe que hay algo cerca, aparte del hombre. ¿Es eso correcto? Now to your friends out there, and to a witness of the Lord Jesus, that they might know. And so the audience will be sure, because after this night, there'll be many standing in judgment. That they might know. Ahora es para sus amigos allá, y como testimonio del Señor Jesús, para que ellos lo puedan saber, y para que la audiencia esté segura, pues después de esta noche habrá muchos que se pararán en el juicio. ¿Ven? Para que ellos sepan. I just want to say something. Just since you have come up here, even now, that there's a real, loving, humble, sweet feeling around you. That you, if that's right, raise your hand. And I've never seen you in my life. Solo quiero decir algo. Desde que subió acá, aún ahora, que hay una sensación genuina de amor, humildad, dulzura alrededor suyo. Que usted, si esto es cierto, levante la mano. Y yo nunca la he visto en mi vida. Now, to the people who know her, you couldn't stand this close without knowing it, recognizing it. He's here. That's the Holy Spirit. The it has such an effect upon the human. It's got to be something. Ahora, para las personas que la conocen, ustedes no pudieran pararse así de cerca sin darse cuenta de eso, reconocerlo. Y Él está aquí. Es el Espíritu Santo. ¿Ven? Él tiene tal efecto sobre el humano. Tiene que ser algo. For instance, if you see something through the eye, it'll have an emotional effect to you. And if there's a sense of feeling, and if something affects that feeling, it brings the emotion. You see, you have to. See, it has to react, and you're in his presence. Por ejemplo, si usted ve algo a través del ojo, eso le causará a usted un efecto emocional. Y si hay un sentido de la sensación, y si algo afecta esa sensación, eso trae emoción, ¿ve? Usted tiene que hacerlo. Vea, tiene que reaccionar. Y usted está en su presencia. Now, if God will tell me what your trouble is, will you accept him as your healer then for it? Your trouble is the lady's trouble. Female disorder. That's right. You have pain low in the side. Isn't that right? Ahora, si Dios me dice cuál es su problema, entonces lo aceptará usted a él como su sanador. Para eso, su problema es problema de mujer, un desorden femenino. Correcto. Usted sufre dolores bajos en el lado. ¿Es correcto? It's a tube. It's infected. You have an abscess on it, and it's causing you trouble. Sometimes it's worse than ever. Es un tubo, y está infectado. Tiene un absceso allí, y le está causando problemas. A veces es peor que nunca. I see it days when you hold yourself and just walk. You're almost putting your teeth together. That's just been recently. Is that right? You don't believe I'm reading your mind, do you, sister? You're a believer. La veo. Hay días cuando usted se afirma y simplemente camina casi crujiendo los dientes. Eso ha sido recientemente, ¿verdad que sí? Usted no cree que le esté leyendo la mente, ¿verdad, hermana? Usted es creyente.
Now, Jesus said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Now, the Bible said these things would take place, and you're right now, look, first, the Word, God's Word, said that these things would take place. Ahora, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Ahora, la Biblia dice que estas cosas acontecerían. Y ahora mismo ustedes están... Miren, primero, la palabra. La palabra de Dios dijo que estas cosas acontecerían. Here you walk up to me, a stranger, never seen you. And as soon as you move up here, you walk in front of men all the time, ministers, but never felt like this in your life. See? Aquí. Usted se me acerca, una extraña. Nunca me ha visto y tan pronto llega acá arriba, usted ha caminado frente a hombres todo el tiempo, ministros, pero nunca sintió algo como esto en su vida. ¿Ve? Then here comes something down, this lovely person that's here with us now tells you where your trouble is and what you've been doing. Then you know it's got to be some supernatural hazard. Luego, algo baja aquí. Esta persona hermosa que está aquí ahora con nosotros le dice a usted dónde tiene el problema y lo que ha estado haciendo. Entonces, usted sabe que eso tiene que ser algo sobrenatural, ¿no es así? Then you believe that I am a believer? Then if I lay hands on you and ask for your healing, you'll have to get well, won't it? Then you come forward if you will. May I just put my hand on yours and shall we pray as we bow our heads? Entonces, ¿cree usted que yo soy un creyente? Entonces, si le impongo las manos y pido por su sanidad, tendrá que sanar, ¿no es así? Entonces, pase adelante, por favor. Permítame poner la mano sobre la suya y vamos a orar mientras inclinamos nuestros rostros. Our dear Heavenly Father, knowing that your presence is here and you're omnipotent, you're an omnipresent, and I pray through Jesus, the Son of God, that you will heal our sisters. Nuestro amado Padre Celestial, sabemos que tu presencia está aquí y que tú eres omnipotente, eres omnipresente. Y oro, por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que sanes a nuestra hermana. And she's standing here in your presence now, and you're anointing. And I ask that you take away the evil from her body. Now we know that it would take her life and send her to a premature grave, but you're here to remove it. Y ella está parada aquí, en presencia tuya, ahora y de tu unción. Y pido que tú saques eso maligno de su cuerpo. Ahora, sabemos que eso le quitaría la vida y la enviaría prematuramente a una tumba. Pero tú estás aquí para quitar eso. And Father, we pray that you'll do it. And we know that we have what we ask for, or you're here to witness to us that you are resurrected from the dead. Y... Padre, oramos para que lo hagas y sabemos que recibimos lo que pedimos, pues tú estás aquí para testificarnos a nosotros que has resucitado de los muertos. And you know this woman, you've noticed that she's come on earth, and you're here revealing to her the things that she's done in her life and what's wrong with her. Y tú conoces a esta mujer, la conoces desde que llegó a la tierra, y tú estás aquí revelándole las cosas que ella ha hecho en su vida y lo que la está afligiendo. And now, upon the authority of God's word, I come to challenge the enemy in her body. Thou enemy, called the devil. Y ahora, con la autoridad de la palabra de Dios, yo vengo a retar al enemigo en su cuerpo. A ti, enemigo, llamado el diablo. I come claiming a gift that was ministered to me by an angel. That Satan you're aware of, and I adjure thee by the living God, Jesus Christ, the Son of God, that you come out of the woman and don't torment her anymore. Amen. Yo vengo reclamando un don que me fue ministrado por un ángel, del cual tú, Satanás, estás enterado, y te conjuro por el Dios vivo, Jesucristo, el Hijo de Dios, a que salgas de la mujer y no la atormentes más. Amén. God bless you, sister. You go believing with all your heart, you'll get well. Write me your testimony and tell me what happened up here when you came. Dios la bendiga, hermana. Vaya usted creyendo con todo su corazón. Usted sanará. Escríbame su testimonio. Cuénteme lo que sucedió acá arriba cuando venga.
Judge B, we had heart trouble, sir. Be well. Go off the platform and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. You'll get well. Amen. Believe now with all your heart. ¿Le gustaría recuperarse de ese problema cardíaco, Señor? ¿Estar bien? Baje de la plataforma. Diga gracias, Señor Jesús, por sanarme. Y usted se recuperará. Amén. Crea ahora con todo su corazón. I want to ask you something. When I said heart trouble to him, something happened to you, wasn't it? Because that's what you had too. When you were standing down there in the audience a few minutes ago, you said, yes, I believe. And since that very time, there's been a difference in you, hasn't there? That's right. Yo quiero preguntarle algo. Cuando le dije a él, problema cardíaco, algo le sucedió a usted, ¿verdad que sí? Pues también es lo que usted tenía. Cuando estaba parada ya en la audiencia hace unos minutos, usted dijo, sí, yo creo. Y desde ese mismo momento ha habido una diferencia en usted, ¿no es así? Correcto. I know, but when you heard me say that to that man, what I said, then something you felt wonderful, didn't you? Now that's what come to you to bring your healing. Do you believe with all your heart? Come on, with pero vea, correcto, exactamente, lo sé, pero cuando usted me oyó decirle eso a ese hombre, lo que dije, entonces algo, usted se sintió de maravilla, ¿verdad? Ahora, eso es lo que vino a usted, para traerle su sanidad. ¿Me cree con todo su corazón? Venga, mi hermana. Kind Heavenly Father, I pray that in Jesus' name that you'll make manifest your love for this woman and will heal her and make her completely whole as I lay hands on her in Jesus Christ's name. Amen. Bondadoso Padre Celestial, oro en el nombre de Jesús que manifiestes tu amor por esta mujer y la sanes y la restaures completamente mientras le pongo las manos en el nombre de Jesucristo. Amén. I wonder out here how many believe now with all your heart. Do you believe? Raise your hand. Is there a person in here that's not a Christian before we pray for any more sick? That say, I now accept Jesus as my Savior. I've been a little afraid in my life. Entonces me pregunto, ¿cuántos aquí creen ahora de todo corazón? ¿Creen ustedes? Levanten la mano. ¿Hay alguna persona aquí que no sea cristiana antes de que oremos por más personas enfermas que diga, ahora acepto a Jesús como mi Salvador? He sido un poco temeroso en mi vida. God bless you, young man sitting up there. God bless you, lady standing with the baby. But someone else, raise your hand and say, I now accept Jesus Christ as my Savior. God bless you, sister. Dios lo bendiga al joven sentado allá arriba. Dios la bendiga, señora, parada con el bebé. ¿Alguien más que levante la mano y diga, ahora acepto a Jesucristo como mi Salvador? Dios la bendiga, hermana. You remember, you'll never probably till you get to heaven be any more in His presence than you are right here watching Him moving with the people. Recuerde, usted probablemente nunca, hasta que llegue al cielo, va a estar más en su presencia que lo que está ahora mismo, mirándolo a Él moverse con las personas. Would someone else, shall we bow our heads just a moment? Heavenly Father, you want people to believe on you. You want people to love you. Four or five has raised their hands that they want to accept you as their personal Savior. I pray, Father, that you'll deal just now. ¿Alguien más mientras inclinamos nuestros rostros por un momento? Padre Celestial, tú quieres que la gente crea en ti. Quieres que la gente te ame. Cuatro o cinco han levantado las manos que quieren aceptarte a ti como su Salvador personal. Oro, Padre, que obres ahora mismo. And let men and women who have never yet come to you, or maybe got away from you, and away from church, and away from worship, and they want to come back to you, and they know that you're here, and they know that it's you that's speaking to them just now. Y permite que hombres y mujeres que nunca han venido a ti, o que tal vez se apartaron de ti y de la iglesia y de la adoración y quieren regresar a ti y saben que tú estás aquí y ellos saben que eres tú que les estás hablando ahora mismo. I pray that they'll humbly raise their hands to you, knowing that someday they've got to meet you. Oro, que humildemente levanten las manos a ti, sabiendo que algún día tendrán que encontrarse contigo. And maybe before this year is out, or maybe before this week is finished, they may come just to meet you, and they want to come in peace, knowing that their sins are forgiven. Y quizás antes de que termine este año, o tal vez que termine esta semana, ellos quizás vengan a encontrarse contigo. Y ellos quieren venir en paz,
sabiendo que sus pecados están perdonados. And Father, I've given by your word the promise that you said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall never come to condemnation, but pass from death unto life. Y Padre, les doy por tu palabra la promesa que tú dijiste, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. While we have our heads bowed, and the music is playing, I wonder, Christian friend, or sinner friend, is there another one in here, not to me, your brother, but to knowing that the Lord Jesus is near, would you raise your hand with your heads bowed? No one, look, please. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y la música está sonando, me pregunto, amigo cristiano o amigo pecador, ¿habrá otro aquí? No por mí, su hermano, sino para saber que el Señor Jesús está cerca. ¿Levantarían ustedes la mano, teniendo sus rostros inclinados? Nadie mirando, por favor. Just raise your hand to God and say, by this hand up, I now want to accept Jesus as my Savior. While he's this close to me, I want to accept him as my Savior. Would you raise your hand? Solo levante su mano a Dios y diga, por esta mano levantada, ahora quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Mientras Él está así cerca de mí, quiero aceptarlo a Él como mi Salvador. ¿Levantarían ustedes las manos? God bless you. You down there, young lady. You, little boy. You, lady. You. That's good. God bless you. The Lord Jesus be merciful to you, everyone. Dios lo bendiga a usted. A usted por allá, jovencita. A usted, niño. A usted, señora, y a usted. ¡Qué bien! Dios los bendiga. El Señor Jesús sea misericordioso con ustedes, cada uno. Is there some here that used to go to church and take part in some church somewhere, and you just got away from church? You don't go to church anymore. I don't care what church it is. That doesn't matter. ¿Habrá algunos aquí que antes iban a la iglesia y participaban en una iglesia en algún lugar, y usted sencillamente se apartó de la iglesia? Ya no va a la iglesia. No me interesa qué iglesia sea. Eso no importa. But you want to go back to your church and take up your fellowship again with the children of God, and you want to be remembered in prayer that God will let you go back. Raise your hand. Will you do it? God bless you. Oh, my, there are a dozen hands, I guess, up now. That's wonderful. Do that, will you? Pero usted quiere regresar a su iglesia y continuar de nuevo en el compañerismo con los hijos de Dios. Y usted quiere ser recordado en oración. Que Dios le permita regresar. Levante la mano. ¿Lo hará? Dios los bendiga. Oh, vaya, hay una docena de manos levantadas, me supongo. Ahora, qué maravilloso. Háganlo, por favor. Our brother pastor will call you up to the altar after a bit, your brother Junior Jackson, for this altar call just in a few moments. Nuestro hermano pastor lo llamaré a usted al altar dentro de poco, el hermano Junior Jackson, para este llamado al altar dentro de unos momentos. But I want to ask you a question. Are you believing now that the Lord Jesus is here and you would like to be healed? Will you raise your hand? Just raise your hand that you want to be healed. God bless you. God bless you. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Están ustedes creyendo ahora que el Señor Jesús está aquí y ustedes quieren ser sanados? ¿Levantarán la mano? Solo levanten la mano que quieren ser sanados. Dios le bendiga. Dios le bendiga. I put your head down. I see a lady sitting right here, just a moment. Yes, she has a female disorder sitting right out here with her hand up towards her head. God bless you, sister. Your hand went up a few minutes ago. You don't have to worry no more. God heals you. Your faith. Ahora, con sus rostros inclinados, veo a una dama sentada aquí mismo. Un momento. Sí, ella tiene un desorden femenino, sentada aquí mismo con la mano levantada hacia la cabeza. Dios la bendiga, hermana. Su mano subió hace unos minutos. Ya no tiene que preocuparse. Dios la ha sanado. Su fe. Brother, you're sitting back there looking towards me with a shaking, with kind of a palsy. You have a prostate trouble. You have to get up at night, don't you? All right, yes, sir. And now, you believe that Jesus Christ makes you well? If you do, all right, and you can have your healing. God bless you. That's fine. Now, be real reverent, everyone. Hermano, sentado allá atrás, mirándome, tembloroso, con algo como parálisis. Usted sufre un problema de la próstata.
Usted tiene que levantarse en la noche, ¿verdad? Correcto, sí, Señor. Y ahora, ¿eso cree usted que Jesucristo le da la salud? Si cree, muy bien. Entonces puede recibir su sanidad. Dios lo bendiga. Eso está muy bien. Ahora sean muy reverentes, todos. Up in the balcony here over on my right, someone over there said, Lord God, I believe you with all my heart. I want to be remembered in a word of prayer just now. Would you raise your hand no matter where you're from? God bless you, son. God bless you, sister. God bless you. God bless you. Arriba, en el balcón, aquí hacia mi derecha. Alguien allá, diga, Señor, Dios, yo te creo con todo mi corazón. Quiero ser recordado en algunas palabras de oración en este momento. ¿Levantaría usted la mano? ¿No importa usted de dónde sea? Dios lo bendiga, hijo. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. I see a water slope. It's a missionary sitting here praying too. May the Lord God bless you, my sister, and give you the desire of your heart also. The Lord be with you. Veo aguas fluyendo. De hecho, es una misionera sentada aquí, orando. Que el Señor Dios la bendiga, mi hermana, y también le conceda el deseo de su corazón. El Señor la acompañe. Dicen, ¿cómo sabe usted de eso, hermano Branham? Tengo que decirlo. Aquí está. El ángel del Señor está presente. Now, you, I'm going to ask you to do something. You that's sitting next to somebody to you with sick, would you lay your hands over on them just a moment for a word of prayer? Ahora usted, voy a pedirles a ustedes que hagan algo. Ustedes que tienen a alguien sentado a su lado que está enfermo, ¿pondrían sus manos sobre ellos por un momento para hacer una oración? Lay your hands over on each other for a word of prayer. That's right. God will hear your prayer too. He loves you. He's here and he wants to make you well. Pongan sus manos el uno sobre el otro para hacer una oración. Correcto. Dios también oirá su oración. Él los ama. Él está aquí y quiere darles su salud. Our Heavenly Father, I bring this audience to you just now that knowing that you're here, never failed on a one. You never fail on. You're God and you can't fail. Nuestro Padre Celestial, traigo esta audiencia ahora ante ti, sabiendo que estás aquí. Tú nunca has fallado ni una vez. Tú nunca fallas, Señor. Eres Dios y tú no puedes fallar. And your attitude towards this 10 or 15 people that come across the platform tonight is your attitude towards each and every one. Y tu actitud hacia estas 10 o 15 personas que han pasado por la plataforma en esta noche es tu actitud para con cada uno de ellos. Several out in the audience, maybe 8 or 10 out in the audience there, that you've showed visions over, tell them what their diseases was and what they were. Why, you're the Lord Jesus. You know all of them. And you can reveal to your humble servants that which is necessary. Hay varios allá en la audiencia, tal vez 8 o 10 allá entre la audiencia, sobre los cuales mostraste visiones. Dijiste de sus enfermedades y qué pasaba con ellos. Pues tú eres el Señor Jesús. Tú los conoces a todos y les puedes revelar a tus siervos humildes aquello que sea necesario. And I pray, Heavenly Father, just now, that you see them as they are now, and I pray that on your great heart, which I know is far beyond what human compassion would be, but you look at them and see their need and heal every one. Y oro, Padre Celestial, ahora mismo, sabiendo que tú los ves como ahora están, y oro que tu gran corazón, el cual sé que sobrepasa toda compasión humana, sin embargo, míralos y ve sus necesidades, y sánalos a cada uno. Lord, you know their conditions, and I pray through Jesus' name that right now that you will heal them. Señor, tú conoces su condición en esta noche. Oro en el nombre de Jesús que ahora mismo que tú los sanes. And the enemy, the devil that's bound them, and the unbelief that's bound them to circumstances, you, I adjure the enemy of Jesus Christ that you come out of the people and leave them through Jesus Christ's name.
y el enemigo, el diablo, que los ha atado, y la incredulidad que los ha atado a ellos a circunstancias, yo te conjuro, enemigo de Jesucristo, a que salgas de la gente y déjalos en el nombre de Jesucristo. Now with your heads bowed, believing with all your heart that Jesus Christ, the Son of God, is here and making you well, that you're studying in His presence and you believe. Ahora con sus rostros inclinados, creyendo de todo corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí y los está sanando, que ustedes están en su presencia y ustedes creen. If you believe with all your heart and believe that you can accept your healing, with your head bowed, raise your hand. If you feel you can accept your healing, that you're healed. Y si ustedes creen de todo corazón y creen que pueden aceptar su sanidad con su rostro inclinado, levanten la mano. Si sienten que ustedes pueden aceptar su sanidad, que ustedes han quedado sanos. God bless you. That's wonderful. The entire audience and every one of you that raised your hand is now accepting their healing. Dios los bendiga. ¡Qué maravilloso! Toda la audiencia y cada uno, creo yo, que ha levantado la mano, está aceptando ahora su sanidad. The Lord bless you while we bow our heads again for a word of prayer from Brother Junior Jackson with your head bowed. All right, Brother Jackson, Lord. Our Father, we thank Thee for the one. El Señor los bendiga. Mientras inclinamos nuestros rostros de nuevo para una oración del hermano Junior Jackson, con sus rostros inclinados. Muy bien, hermano Jackson, el Señor...